mal, mal, Caja Trujillo, mal, mal. No puedes darle un pisco a Paolo. No, no, no va, no, eso le dan a los trabajadores. Ese es el pico que le dan a fin de año a los trabajadores. No, mal, mal regalo, mal regalo. No, bajo, bajo. Fallaste, Caja Trujillo. Ok. Fallaste, con la filtrada de 10 puntos, ya. Pero con el regalo fallaste, 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 fallaste. Pues, Euromudo no sé qué. También se hace presente. Euromudo, Euromundo, ese es de Estados Unidos. ¿Que explica inglés? Uy, no, la filtrada también está a 10 puntos. Euroturbo, Eurotubo, Eurotubo, puta, que la chica la debe estar jodiendo. Eurotubo. Euroturbo también. ¿Qué venden ellos? No, no lo muestra, Pablo, ¿no? Bueno, algo ahí que pareció una joya, ¿no? Pareció una joya, no es una joya. Así vivimos los No, la mejor anfitriona de Eurotubo, creo, ¿no? Esta presentación oficial. La anfitriona de Eurotubo, 10 puntos. De Paolo Guerrero, en nuestro club. Un tubo europeo, dice, no, señor, ¿cómo que tubo europeo, señor? No, muy bien, buen tubo, buen Eurotubo. Gracias, Eurotubo. Bien, gracias, Eurotubo. Seguimos muy bien, ahora. Muy bien, muy bien. Con Megalodón. ¿Megalodón este no es el tiburón gigante? Se hace presente. ¿Megalodón no es el tiburón gigante? Sponsors. No entiendo, ¿una película está auspiciando a Paolo? UCB. ¿Qué están dando, señor? ¿Qué están dando? Un saludo respectivo. ¿Quién es este pata? A presidente fundador del club UCB. ¿Qué es eso? Y presidente también del club. ¿Una persona calata encima de un mundo? ¿Qué está haciendo? Megalodón. En esta presentación oficial. ¿Megalodón es cevichería, dice? No, no creo, cevichería, bueno, puede ser. Bien, bien, bien. Gracias, Megalodón. Madeco, ese es tu Madeco. Para Madeco. Hay que dar Madeco ahora. También se hace presente con todo su cariño. Hay que dar más. Oh, esta para mí es la mejor anfitriona. No, mira, qué caruli. Perfecta. 10 puntos, mira, se cae esa Acuña. Buen regalo, un caballito, con bien. Esa fitona es la más hermosa de todo. No fallaste esa ya. No, el gerente de esta empresa también. Oh, no. Miss Perú. Esta fitona se va para Miss Perú en una. Muy bien. ¿O no? Bueno, está ahí. Gracias, no. Retiro de Caruli. De Caruli va a 10 puntos. Y ahora, futuros integrantes. Eurotubo ganando, creo, ¿no? Eurotubo ganando. Este club tan importante como ha surgido en los últimos años, la Universidad César Vallejo, ¿no? Les agradezco mucho. No, pero he puesto a Polo Guerrero, Paolo, señores, que escribe abajo. Al señor César, a Richard, a todas las personas, a Lucho, a Ricky. Polo Guerrero, que le pongo. Se dieron cargo de que yo esté el día de hoy aquí. Despedido, y la Estoy muy, muy feliz, muy contento. Y felizmente llegamos a buen puerto para poder estar aquí. Dice Polo Guerrero, es Guerrero, no, un desastre. Bueno, solo les puedo decir que. No, pero ¿quién pone quién digita de los nombres? Muchas gracias. Okay. Bien, Paulín. Listo. Muy bien. Gente, despedido, el que digita los nombres, ¿no? El titulador, despedido. Mi primera chamba, ¿no? Quieren hacer dicha chisme. Los de la U me desean que sea de la U. Los de la U quieren que yo cambie ese escudo sagrado por la U. Pero yo no. Yo no me vengo, no me voy. Sé que ustedes me desean. Los de la U me desean que sea de crema. Pero no. Pero no, señor. Yo soy de Alianza y no voy a cambiar de equipo. Qué pena que no tenga un crema como yo en sus bandas. No tiene un crema como soy Fosita. A otros, pero soy fuerza de la Alianza, nada. Palacio. En otra vida, en otro universo puede ser, pero Josita de la Alianza, señor. Así que aún lo lamento. Me pueden apreciar, a mirar, pero jamás. Jamás seré de la U. Puedo apoyarlo en la Libertadores cuando jueguen afuera. Pero no, yo no soy de la U. Soy de la Alianza. Duele a la que le duela. No eres el potito a quien le duele el potito. Yo soy de la Alianza. Y eso no va a cambiar nunca. Jamás. Hasta la muerte. No deseamos huevadas, señor. Respete eso. Señor, respete. ¿Cómo decir que no deseamos huevadas, señor? Respete a su esposo. Respete a Fosa, señor. Mi gemelo, haciendo la ranita rey, 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 la
Ahí está. Tengo que responder también. Permita responder a todas las personas que me dicen Fosa. No debes decir ninguna lisura. No debes gritar. No debes exaltarte. No debes hablar en doble sentido. No debes hablar de temas sexuales. Porque te ven niños. Déjeme responderle a esos padres de familia que me dicen eso. Si esperas que yo, que no tengo hijos, si esperas que yo, que estoy sentado acá reaccionando a partidos de fútbol, si esperas que yo, que no tengo nada que ver con tu familia, sea quien le enseñe a tus hijos a no gritar, a decir lisuras, a no decir lisuras, que les oculte el tema sexual, porque supuestamente yo soy el único que habla, porque en el mundo, en el día a día ellos no ven, ¿no? Y si tú quieres que yo no les hable como habla por lo menos el peruano normal, entonces déjame decirte que tu trabajo como padre es un fracaso ruidoso. Yo no estoy acá para educar a nadie. Yo soy como soy. Y si tu hijo me ve a mí, a pesar de que hablo en doble sentido, a pesar que digo lisuras, a pesar de que me exalto, a pesar que a veces me contradigo porque así es la vida, y prefiere verme a mí en vez de estar sentado contigo ahora, 6:51 de la tarde o de noche, no sé ni qué, ni siquiera sé qué día de noche, en vez de estar tú conversando con él, hijo, ¿qué tal te fue en el colegio? ¿Cómo te va? ¿Cómo van novedades en tu cuerpo? ¿Cómo te va? O sea, si tu hijo prefiere venir a mí, mientras que tú estás viendo, ¿no?, el periódico con tus amigotes, tomate una chela, ¿no?, hablando de venecas, hablando en doble sentido, mientras que tu hijo me está mirando a mí, entonces tu trabajo es un desastre, loco. Tu trabajo es un desastre. Entonces, antes de estar criticándome a mí, queriéndome dar tu chamba a mí, hazla tú, mi hermano. A mí no me vas a hacer tu trabajo. Yo a tu hijo le enseño lo que es la vida real, la vida real. Ahora, si tu hijo tiene dudas, papá, pero a veces dijo, Fosa dijo que la colocha. ¿Por qué hablan de colocha, papá? ¿Por qué? ¿Qué es colocha? ¿Qué es veneca? ¿Cómo es eso que rizo, papá? O sea, tú en vez de ocultar, tienes que hablar, o sea, todos hablan de eso, explícale. Fosa dice que hoy día va a mojar, Fosa, ¿por qué Fosa dice que va a mojar? Entonces, en vez de venir e insultarme a mí, explícale a tu hijo, papá, no, escúchame, Sebastián, escúchame, lo que pasa es que sé que tienes 12 años, 13 años, pero eso es, eso es cuando tienes relaciones sexuales. Sí, pero así se dice coloquialmente, ¿no? Pero a eso se refiere. O sea, tienes que hablarle tú la vida a Fosa. No puedes decir, no, olvídate, mojar no, hijo, mojar es carnavales. Ya no veas a Fosa. No, pues sí, no es. Tú tienes que decir a tu hijo las cosas como son. No puedes estar ocultando las cosas. Explicarle y tener una confianza, ¿no? Ahora, si tu hijo tiene 5 o 4 años y me escucha decir a mí, obviamente no le vas a hablar a un niño de 4 o 5 años lo que es mojar o colochas. Obviamente no, le dices. Pero sigue siendo tu error, porque ¿qué hace un niño de 4 o 5 años mirando YouTube? Debía estar poniendo las letras encima de unos rompecabezas, ¿no? Moviendo las palabras o haciendo esa vaina, ¿no? En vez de estar mirándome a mí, porque así como me ve a mí, también puede ver el Instagram de Carecita Paniagua, que siempre está mostrando el culito, mostrando cosas. Entonces, es muy fácil, ¿no? O sea, si es tú teniendo el problema dándole un celular a tu hijo de 4 años, porque tengo amigos de mi trabajo, amigos de mi universidad, amigos de mi barrio, que tienen sus hijos de 4 años y para irse a tomar unas chelas, le dejan el celular a su hijo. Ya, toma, juega, mientras que están tomando. Entonces, y le abres un mundo gigante a internet, ¿entiendes? Entonces, vuelvo y repito, el problema eres tú. ¿Para qué tienes hijos, loco? ¿Para ocultarle el mundo? Bueno, así que ya no quiero que me tires Fosa, que te ven niño. Bueno, si me ve niño, entonces tu niño no me vea, loco. O ponle parental advisor y esa vaina, o control de padres, no sé. Pues no me estés dando a mí su función de estar criando a niños. Si que hubiera tenido, yo hubiese tenido hace tiempo, pues señor. No hubiese cuidado con mi condoncito, ya hubiera tenido 3-4 hijos, pues yo siempre me cuido con mi chicle. ¿Entiendes? Ya no me dan con vainas. Bueno, seguimos. O sea, todos saben de que yo hoy día voy a apoyar a Cristal. Sé que si cuando juegue la U Libertadores, yo voy a apoyar a la U. Salvo que juegue contra Alianza, ¿no? O contra Cristal. Si juega la U contra Alianza, apoyo a Alianza. Si juega la U contra Cristal en Libertadores, me da igual quién gane. Pero si juega Alianza con cualquiera, siempre Alianza, ¿no? Pero cuando juega la U o Cristal o Melgar o cualquier equipo a nivel internacional, yo apoyo al equipo peruano. Fosa, que tú, los hinchas de Alianza, váyanse a los que piensan diferente a mí. Me llega el p***. Ya. Traté de ser un caballero. Explicándole, muchacho, que si gana la U o Cristal, nos conviene al fútbol. No, tú eres un mendigo. No, escúchame, entiende, por favor, de que si nosotros comenzamos, podemos tener mejor renombre. No. Tú no eres hincha. Entonces, vete a la mierda. Si no me quieres entender, ya, porque yo
los que no quieren entender, por más que tú le expliques, no van a entender, weón. Yo me doy cuenta que en este país, en Perucito, que amo tanto, cuando tú le explicas a alguien y el pata es medianamente inteligente, puede llegar a entender. No pensar igual que tú, pero te puede entender. Pero hay imbéciles también, pues. O sea, hay imbéciles también, pues. Que por más que tú le expliques... Gente, bajo el like para arrancar. No, tú eres gallina. Tú apoyas a la U cuando juega contra... Libertad. Amigo, deja su like, que vamos a arrancar, vamos. Gallina. Digo, no, like. Es que, pero, no, pero tú eres gallina. Bueno, el que es imbécil, imbécil va a morir. Correcto. Ya no puedo hacer más, gente. Yo les voy a decir, sinceramente, muchachos, me gustaría decirle, no, hay esperanza en el mundo, hay gente que puede, si tú le hablas bien, va a entender. No, hay gente que tú tienes que tirarle cocacho para que aprenda. En la vida hay gente que tú tienes que tirarle correcto. Cocacho para que aprenda. Correcto. No todos piensan. Me encantaría pintarte pajaritos en el aire, como dice la canción. Decirte que el mundo son arcoíris, ¿no? Y por ahí pasa, no sé, un unicornio blanco. Pero no es así. La vida no es así. A todos los que son menores de edad, que yo sé que hay mucha gente chibola que me ve, pulpines, que de repente son virgen todavía, los hombres, o que de repente creen en Santa Claus. Santa Claus no existe, muchachos. Santa Claus no existe, ¿ok? El mundo ideal no existe. Si tú haces todo en tu vida bien, no necesariamente te va a ir bien. Hay gente que hace las cosas mal e igual es tan viva o capa que logra maquinar. ¿Entiendes? Por más que tú hagas las cosas bien, a veces hay gente que te va a hacer daño, loco. Hay gente que te va a hacer daño. Hay gente que, por más que tú seas muy bueno con alguien, de repente esa persona te va a hacer daño, loco. ¿Me entiendes? Tú no creas, like, como yo sí siempre le soy fiel a mi novia. Le digo la verdad. No oculto nada. Ella nunca me va a sacar la vuelta. No, hay gente que sí te va a sacar la vuelta. Por más que haga las cosas bien, entiendan. El mundo no es perfecto, loco. El mundo no es perfecto. Así que entiendan de que la vida es injusta. La vida es fea. ¿Entiendes? La cosa es que tú trates de hacer lo mejor que puedas. Nada más. Y si te fallan, pues sácales el dedo en la cara y dile, lárgate de vida, no te quiero más, pero sigue tu camino. No hay que pensar que todos pueden cambiar. Hay gente estúpida, hay gente mala. Va a colar a la gente. Y esas personas tienes que alejarla de tu vida. Alejarla de tu vida, pero tú sigue para adelante. Sigue para adelante. Pero ya quitémonos la venda de que no, todo se puede arreglar conversando. O sea, ahorita está pasando lo de Paolo con Acuña. Eso no se va a arreglar conversando, ¿no? Acuña no quiere conversar con Paolo. No le interesa que estén amenazando a su familia. A Richard Acuña no le interesa nada de eso. Él quiere plata, él quiere que juegue para su equipo. Así que conversando no siempre se arreglan las cosas, gente. Entiendan que no siempre se arreglan las cosas conversando. Hay gente que razona y hay gente estúpida. La gente estúpida es la que piensa, Fosa, si tú apoyas, si tú eres de Alianza, no apoyes nunca a la UNE Cristal, por más que sean peruanos. Esa gente estúpida, saca de tu vida. Saca gente, vamos con el like, gente, vamos así, muy poco, vamos con el like, arriba, bajo el like, arriba. Bueno, no sé por qué hemos llegado a hablar de esto, de repente, no sé, no vi un comentario. No sé, no he empezado mi dieta. Cero carbohidratos. Cero harinas. Cero azúcares. Y creo que ya me afectó. No, muchachos, déjense. Bajo los likes, gente, vamos, ya, vamos para acá. Siguiente 50. Queda una más. Queda unos 50 más, gente. Quedan 50 más. Los últimos 50 lucas, ¿ah? Últimas 50 lucas. Ya hemos dado a Eric y a Carlos. Ya, ¿qué dice la gente en los comentarios? A ver. Los últimos 50 del día de hoy, ¿ah? Yo, M. ¿Por qué Anderson Montoya pone M? M. ¿Cómo que pone M? No entiendo. Nada que un. Todo es transparente, bandidos. Todo es transparente. Nada de humo, señor. Grabadazo. Bajo los likes, gente. Vamos. Ya arrancamos. En TikTok hay que llegar al TikTok a 3000. 3000 likes, vamos. Tap, 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 tap. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? No entiendo. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Hoy día regalamos 50 soles por gol de Waterman, así es que juega. ¿Qué significa eso? Me estaba poniendo loco. ¿Qué significa un? ¿Qué significa? No entiendo. ¿Qué significa? ¿Por qué ponen un mierda? ¿Qué significa? Ya no le voy a hacer caso, me tienen podrido. No sé qué significa esa huevada, bro. ¿Por qué ponen eso, bro? Ya, la mierda. Ya no, señor, ya no es que eso, ya no. No, señor Murray, ya me voy a quedar micho, ya me cagué. Aquí está Tábara, mete el centro, buena pelota.
los Chacas, que hay que marcarlo al 9, ¿no? Cristal reclama a la gente de Chacas. Ya nos va a contar, por supuesto, imágenes del VAR. Cara Cristal. Oye, VAR. Quiero el VAR ahora sí. VAR. Ya me cagué ya. Ya, que lo cambien, que lo cambien a Cauterucho. ¡Pero! Escúchame, mete los goles sin saltar. Mete los goles sin sudar. El sinónimo del gol. El sinónimo del gol en Cristal Centro Aurora. Fue un espacio. Oye, cabecía sin saltar. Nunca más pongo a Cauterucho. Nunca más. Pobre el que me diga Fosa. Ya nunca más lo pongo. Nunca más lo pongo. Los mando a la mierda. Todo el que me diga que más, que ponga a Cauterucho, nunca más lo pongo, nunca más lo pongo. Más ofensivo por la virtud que tiene. Le mento la en vivo a aquel que me ponga Fosa, siguiente pongo, nunca más pongo a Cauterucho. Gente, deje su like. Es grabadazo, correcto, es grabadazo, Daniel. Desde que abren la puerta yo ya quería estar ahí, estar con la gente, sentirme en grupo de pertenencia, pueblo. Mi abuela es de La Victoria, mi tía vive en Barros Altos, límite con La Victoria, la que me crió muchos años. Mi familia básicamente es La Victoria. Mi tío, Finadito Caritos Cavalier, paraba ahí en un barrio muy aliancista. Mi papá, que no ve mucho fútbol, es hincha de Alianza. No ve fútbol, pero le es hincha. Yo no sé cuándo me dice hincha de Alianza, solo sé que lo soy. Momentos inolvidables. Hoy en día, básicamente, una de mis mayores fuentes de ingreso es reaccionar a partidos. Todo empezó por ver partido de Alianza, porque reaccionar a partido de Alianza. Sin duda es una pasión y sin duda me alegra de que pueda compartir. Gente, arrancamos en 3.000 likes en TikTok, vamos. Como forma de 50 likes en me YouTube, alegra vamos. De que siendo hincha de Alianza no odio a ningún rival, no siento ni una antipatía, no quiero que le vaya mal a otro rival, pero siempre quiero que le vaya bien a mi Alianza. Quiero que el uno sea Alianza, de ahí quiero que todos sean peruanos. Y creo que eso es pueblo, familia, alegría, picardía, barrio, unidad. Y sobre todo corazón. Así que hoy día quiero decir, en tu aniversario, salud mi Alianza. Hoy. Mañana y siempre, sí. Cabrones. Arriba Alianza. Gente, 3.000 likes en, 3.000 likes en TikTok, vamos. 50 likes y tú y yo arrancamos. Cuando estudiaba en la UPC, primeros ciclos, donde un profesor había trabajado en el tema este de hoteles y todo eso, y siempre al final contaba una experiencia. Al que me responda esto, yo lo voy a hacer pasar del curso. Era la segunda clase, ¿eh? Yo lo hago pasar con 18 el curso. No tiene que dar parciales, no tiene que dar finales, no tiene que dar nada. Y el profesor dijo, muchachos, ¿ustedes saben cuál es el día del año en el cual los hoteles están más llenos? No solo en Perú, sino en el mundo. Entonces todos mis compañeros le andaron, no, profesor, día San Valentín, pues ahí donde todos, Venezuela, todo. Y el profesor dijo, no, el día de San Valentín es el segundo día del año donde los hoteles están más llenos. Gente, me faltan solamente 17 likes para arrancar en YouTube. En mayor demanda, vamos, y en TikTok, en vamos, el mundo, a 3000, el 26 vamos. De abril. Sí, muchachos. El 26 de abril. Esta data me la dio en el año 2000. 11, 2000. Yo no empecé más. En la universidad 2003. Habrá sido 2004. 2004. 20 años después, ustedes me validarán o si alguien que trabaja en hotelería y turismo de repente tienen esta data actualizada. Pero en el 2004, un profesor que ni era gerente, no sé qué vaina, de muchos hoteles. El día de la secretaria es el día donde más se utilizan los hoteles en el mundo. Ahora, la explicación ya no la puedo decir yo porque justo estamos con el tema, gente, de... Ya estamos en TikTok, falta llegar a 50 YouTube y ya arrancamos. Ya esta vaina, ¿no? A veces sobran las palabras, sobran las explicaciones. Vamos a mojarnos, pues, bajo. ¿Primero tú o primero yo? No, primero tú, pues, por favor. No, creo que si Alianza gana, antes de ir con el dinero, que es lo que la gente quiere, me voy a pintar el cabello, o pelo, como decimos los peruanos, de azul. Todo de azul. O mitad azul, mitad todo blanco. Todo azul o con cositas blancas, claro, Alianza. Claro, pues. Cositas, ahí está. Claro. Ojo, pero escúchame, pero. Ayúdame, ¿verdad? Qué guapo, qué guapo. Sería alucinante azul y blanco. Claro, o sea, azul y el cabello y la barba. Te dejan las canas, no me dejas. ¡Qué
¡Ese eres tú! 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 Diciembre, imagínate. Ya, ya, ya. Acá no hay un papa, no hay blanco y azul en todo el país. Tú serías el primero, cosa. Y con lentes. Es otro estilo. Ya está, cosa. Confirma, confirma. Va, azul y blanco. Azul y, va azul y blanco. Vamos, azul y blanco. Se mamó. Y obviamente lo que la gente quiere es, aparte de 100 soles, vamos a hacer, regalar también. 100 luquitas. Ah, caray. Me falta 9 likes en YouTube para arrancar. Que sí, sígame en mi Instagram como soy Fosco. Sea, toda mi vida he sido así. Pues, ¿sabes que cuando uno no es guapo, a cuando tiene. Le dicen, llanero solitario. ¿Por qué? Solo monta con plata. No, 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 por favor. Está buena, mi vida lo ha visto. Mi mamá lo ha visto. Eso no me lo esperaba. Sí, sí, es verdad. Y los hinchas que están en la parte superior, en el techo de la tribuna, digamos preferencial, se han sentado. La idea es de que salgan, que bajen de ese lugar, pero por ahora se han sentado muy cómodamente. No, claro, porque es una situación de riesgo, de peligro para la integridad física. De inseguridad, o sea, en estas condiciones no se puede empezar el partido. Bueno, de hecho, Barco. Ya, lo que pasa es que hay una tribuna oriente y se han puesto en el techo. Tienen que bajarse, ellos se han sentado ahí. Tienen que bajarse, peloco. Ese lugar. Sean boludos, pelón. Por el contrario, se sentaron. Veremos qué pasa, es por ello que no se. Que no arranca el partido de esta fecha, claro. 12 del campeones del 36. Tienen que bajar de ahí, peloco. Mientras que no se bajen, no se inicia. ¡Ah, su madre! Ahora, esa veintena de hinchas, sigan el Fosa, te doy el techo. No, pero señor, ¿qué haces ahí, huevón? Bájate de ahí. Pero yo no ¡sal de ahí! Si no, no se va a jugar el partido, ¿no? Evidentemente sí. ¿Qué hacen ahí? Bájense de ahí. Y hay tres casas, tres si tú te subes, se revienta obviamente, En sus si yo subo ya se cae. Puta madre, solo grita si no se escucha la narración. Escúchame, Raúl. Si tú prefieres escuchar a Kanashiro en vez de a mí, es que tienes un problema muy grave en la cabeza. Muy grave en la cabeza. Velocidad, mis compañeros. Sí, se han quedado ahí, no están bajando. Me faltan 9 likes en YouTube para arrancar, gente. Otro lado, notando la cancha y se están haciendo los técnicos. Ya llegamos, ya llegamos. Ya llegamos, vamos. Pero se están haciendo con nosotros 9. Baja, petará. Ese es un baja, mi cara. Un juego en Asia, en países de Asia. Ahora sí, amigos, we live, ya estamos en vivo, gente, 5 y 2 de la tarde, partido de Manucci, no sé dónde escuché que dicen Manucci, no Manucci, contra mi Alianza, ¿no? Que ya poco a poco va cargando. El tanque, al tanque. Este no, tengo que admitir, el tanque cuando narra resulta que es de Alianza, ¿no? Ya están las formaciones confirmadas, muchachos. No se olviden que hoy día regalamos 50 soles por cada gol de Waterman. Único requisito, seguir a Curierly. Curierly. En Instagram, ok, Curierly en Instagram. 50 soles por cada gol de Waterman, así gane Alianza, empate o pierda, no importa. Ya sea gol a favor de Waterman o gol en contra. Si mete autogol también regalamos 50 soles. Voy a confirmar con el expulsador. No, no sé más. De repente, no un par de fechas, de repente sí. Más. Tiene 13 goles, Martín Caute 8. Confirmado juega Waterman, mi hermano, así que mantenemos con él. Bernie Cuesta, que anotó hoy. Hizo el 2-1 transitorio de Madrid. Terminaron empatando dos chancas y 50 soles por cada gol de Waterman. 4 goles de Cecilia. Olga Curierlis. ¿Qué va a ocurrir, señor Curierly? Muchachos, les comento que hoy ha tenido un tonito en San Martín de Porres, SMP, pero no voy a ir porque la chica con la que iba a ir me canceló. Así que activé la blacklist y ya tengo un plancito para más tarde con unos bandidos. Así que así que hoy ya no me voy para San Martín de Porres, voy a quedarme acá por Surquito, por la zona sur de Lima. Así que bueno, me canceló mi peruanía me canceló. Pero ya activamos la blacklist para en la noche ya ir ahí va a jugar Copa Libertadores, ¿no? Va a jugar Colombia, Caracas y... Tengo una idea de una República Dominicana, creo. No, la otra sí no la conozco.
Pero bueno, ya activamos ya. Vamos a Copa Libertadores hoy, a ver un poquito de todo. Así que vamos a estar de rompe. Fosa, todas te rechazan, porque si no, no sé, weón. A veces empiezo a creer que el problema soy yo, ¿no? A veces empiezo a creer que el problema es porque al inicio todo se rompe. Fosita, ese eres tú. Sí, Fosita, qué guapo, qué buen lujo, qué bien baila, bien sabroso, todo bacán. Pero de ahí, cuando ya quiero dar, pasa algo, ¿no? Pasan cosas, ¿no? Porque empiezo a creer que a veces el problema soy yo, ¿no? Bueno, igual, me chupo un huevo. Bueno, vamos a leer comentarios. Vamos a leer comentarios rápidamente, gente. Mientras que van siguiendo a Courierly en Instagram para participar en 50 soles por cada gol de Warman. Ok, a ver, vamos a leer. ¿Qué dice la gente? Vamos a leer a la gente un rato. ¿Qué canal lo pasa? Gol Perú, Liga 1 Max. Gol Perú. Ahí va a estar Tanque Arias y Rebagliati. Gol Perú, canal 14. ¿Dónde lo estás viendo? Gol Perú. Tío Fo, saluda a mi primo Edson, dice. Saludos para Edson. Aunque a mí me da el pincho mandar saludos. Me siento raro mandando saludos, weón. Me siento raro mandando saludos. Ya fue, pues, Fosita, ya quedó conmigo. Ah, ya me cagó. Raíz me cagó. Mejor cada gol de Alianza. No. 50 soles por cada gol de Waterman. Fosa, ¿qué opina de Alianza Mesa? Esa pregunta muy general, pe señor. ¿Qué opina de Alianza? ¿Qué opina del aire, no? ¿Qué opina de la vida? Mejor cuando me pregunta. Fosa, ¿vas a volver a hacer ese eres tú? Siempre y cuando apoyen en los objetivos. Así como Jukri Vega regaló los objetivos igualito. Gol Perú, sí. Canal 14, gol de Movistar. Que te cache Courierly. No, pues señora, ya, respeta a Courierly, señor. Está dando la platita para 50 soles por cada gol de Waterman, señor. ¿Cómo que te cache? ¿De dónde saca Chama, Fosa? Es una buena pregunta, Diego Terreros. No puedo dar mucho detalle, pero a ver. Una de Rústica, que era una como que trabaja en Rústica. Ya no trabaja en Rústica. Y como que ahí hicimos una jugada para sacar su número. Otra es una chica que juega fútbol, le gusta jugar fútbol. Y un día me escribió y me dijo, Fosita, no juega fútbol mixto. Digo, no juega fútbol mixto. Y él me comenzó a hablar y ya hicimos cositas. De ahí, una colombiana conocí. ¿Dónde la conocí? En Calpa la conocí a una colombiana. De ahí, la República Dominicana es amiga de un amigo, no es mi amiga. De ahí, hay una argentina que la conocimos porque era la mejor amiga, es la mejor amiga, o es una buena amiga de una amiga de mi promo. Y hay otra colocha que... No quiero hablar de ella porque ella es la que me tiene un poco mal de la cabeza. No quiero dar detalles. Pasemos por alto. Botón rojo de la hora. Fosa, pásame las app de donde sacas. No hay aplicación, es de la vida. Fosa, eso no vale. El hombre de agua no le mete gol a nadie. Saludos al equipo. Bueno, ojalá que ya meta hat-trick, muchachos. A ver, cuidado con los marcas, Fosilla. ¿Por qué lo marca? ¿Marca por qué? Apuesta total para ganar. ¿Trabajan en Mod del Sur? No, ninguna trabaja en Mod del Sur. Que yo sepa, no. No. Fosa, ¿quién gana? ¿Roman Reigns o Cody Rhodes? Todos son los imbéciles para mí. Yo dejé de verlo desde que se retiró Stone Cold. No pasa nada. Un día quise ver la SmackDown o WWE, no sé qué hueva. Y supuestamente la máxima figura era Edge. Un pata que no sirve para nada, pero bueno, Edge y Christian, ese dueto pedorro de SmackDown, pedorro. No puede ser que después de un año que dejé de ver, Edge era la figura máxima, ¿no? ¿Dónde queda La Roca, el Undertaker, Stone Cold, Shawn Michaels? No puede ser que Edge sea la figura, pe, campeón mundial. No puede ser, pero de ahí dije, SmackDown se va a la mierda. WWE se fue a la mierda. No puede ser, pero ni siquiera estaba Triple H, porque Triple H estaba como que de gerente, no sé qué hueva estaba. Y no puede ser que Edge, pero bueno. No puede ser que Edge sea el mejor luchador de todo. Dije, acá dejo de ver esta hueva. Váyanse a la mierda. Cuidado que te descuartice, pero ¿por qué me descuartiza, señor? No entiendo. Por Waterman deberías 200 soles por malazo. Hoy ya creo que va a meter goles. A ver, vamos a ver. Hoy ya podemos dar 200 soles siempre y cuando meta 4 goles. Rey Mister, una porquería también. Bueno, al inicio bacán, pero de ahí a Monse. Fosa, ¿qué tal el rooftop de
de Mendiga. ¿De Mendiga? Bacán, la pasé bacán, la pasé bacán. Fue bacán. Nunca había ido a vivir la experiencia fuera de los accidentes. Y la pasé la previa bacán, después también fui para allá y la pasé bonito, la pasé bonito. Me gustaría repetir, pero la vaina es que no, es que yo gano dinero haciendo reacciones, amigos, ¿no? O sea, voy allá, bacán la experiencia, pues no puedo estar yendo seguido, ¿no? Ya fui para los Chancas, aunque fue en el Nacional, pero fui a los Chancas y ya fui al Fluminense. Pero ahora tenemos que, hay que facturar, pues señor, hay que facturar. Fosa, debería ser hincha de la U, tienes buenos valores y sabes de fútbol, saludos. Pues yo creo que no funciona que el hincha de Alianza no tiene buenos valores y no sabe fútbol, ¿no? No es así, señor, o sea. No, pero... En todo caso, yo podría decir... No debería ser de la U porque yo conozco por lo menos 10 gays, de los cuales 3 ven fútbol y los 3 son de la U. Entonces no debería ser de la U porque los de U son gays. No, pero así no es, pero huevón, así no es el criterio, fue querido Lisandrito. Estás cagado. La zona sur de Alianza sigue dividida, tío. Imagínate, tiene tiempo, man. Cerda no juega. No he visto la formación confirmada. Ya, escúchame, llegamos a 5.000 likes. Llegamos a 5.000 likes en TikTok y llegamos a 70 likes en YouTube y vemos las formaciones confirmadas. Y a 80 likes en YouTube y 5.000 likes en TikTok y vemos las formaciones confirmadas, ¿ok? A ver, yo tengo amigos delincuentes y todos son del deporte. O sea, no va por ese lado. Pero así no funciona el criterio de que los hinchas. Pero... Así no funciona, pero doctor. Mossi, Poca, hablaste de Masi y me fui de Boca. Eso va a salir el martes, creo. Y el lunes sale el tráiler. Hasta ahora te diste cuenta, Fosa, se te extrañó en el partido de Melgar y Chancas en la transmisión. No seas pendejo, pero no voy a reaccionar al partido de Melgar y Chancas. Pero ¿qué va a estar reaccionando ese partido? Yo reacciono a Alianza, la U, Cristal y por alguno de Vallejo, pues. Pues no, que Mega Chancas no voy a reaccionar a esa vaina, pero. Fosa, que es cierto que Alianza viene a Chincha, dice. ¿Para qué va a ir a Chincha Alianza? No sé, Roxy. Roxy, yo te voy a decir algo. Gracias por estar, bebita, pero yo no soy periodista, yo no trabajo en Alianza. Yo no conozco a más representantes, no conozco jugadores, yo no sé nada, o sea. Te agradezco por la pregunta, pero realmente yo no sé nada, amigos. O sea, de fútbol sé muy poco. Y de primicias, exclusivas, yo no sé nada de eso. Yo sé de reacción a Julio, de mi opinión, nada más. Y no sé nada, Roxy, la verdad que no. Te invito de repente que vaya donde Wallo, donde Candela Grone. Ellos deben saber. Yo la verdad, yo no sé. Yo no manejo información de Alianza. Yo doy mi opinión nomás. La verdad, yo no conozco de Alianza. O sea, yo no sé qué es lo que se viene en Alianza. No. Yo ni siquiera ahorita sé, por ejemplo, quiénes son los del Fondo Blanca Azul. No sé quiénes están. Creo que uno de Iraoca, algo así, ¿no? La verdad que yo no manejo información de eso. Ahora, yo te digo Wallo, porque yo sé que él maneja información de Alianza, ¿no? Sé que hay un pata, Diego Caster, ¿puede ser? Diego Caster. Candela Grone, ¿no? Hay otro, uno que se parece a Miyashiro, ¿cómo se llama? Habla Chicho. Esos patas saben de Alianza. Puedes ir a preguntarles a ellos cuando estén en vivo o mándale un mensaje. La verdad yo no sé, yo no sé. ¿Por qué no vas al estadio? Dice, o sea, los últimos 3 partidos no he reaccionado a Alianza porque está en el estadio y Dylan y me pregunta por qué no voy al estadio. Qué rico tipo. Si no vas, regala entradas, dice. ¿Por qué no mejor te regalo mi poto? ¿Qué opinas? Te regalo mi poto para que hagas con él lo que quieras. O te regalo mis extremidades, mis brazos, te lo doy. Te doy mi cuerpo. ¿Qué opinas? No, agarro mi corazón, lo saco y te lo doy. ¿Qué opinas mejor? Será lindo eso, ¿no? Será lindo. No tengo que regalar nada, señor. Nada voy a regalar. No voy a regalar nada. No regalo ni mierda. Ni mierda voy a regalar. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas que no voy a regalar ni mierda? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que no voy a regalar nada? ¿Qué opinas? Yo no tengo que regalar nada, señor. Regala. No regalar nada. No tengo que regalar nada ya. Ya no soy humilde. O sea, si regalo, soy humilde. Y si no regalo,
no soy humilde. Así funcionan las cosas, claro. No puede ser. Sí. Dylan y Moda, no la sigan. O no lo sigan, es un desastre esa cuenta. No la sigan para nada. Que se joda, Dylan y Moda. No tiene nada de moda. Ya que se joda. Ya, gente, ya vamos a... Te pueda triunfar, señor. A mí nunca me va a infar, señor. Mi corazón está de rompe. Mi corazón está de rompe, señor. Fosa, regálame tu cosita, dice. No, pero señor, es que a veces uno está tranquilo, gente, y ya viene... ¿Por qué no se le está yo regalé entradas, bicho? Puede ser, señor. No puede ser, ¿no? Uno quiere estar tranquilo, pero señor, ya es sábado, pues, señor. Cállate con Chetumare, correcto. Correcto, emperador. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Mejor, hagamos, mejor me callo, tienes razón. Tienes razón. Ya, ahora sí, regala una entrevista a los mequetrefes. ¿Qué son los mequetrefes? ¿Qué son mequetrefes, amigos? ¿Qué son mequetrefes? ¿Qué son mequetrefes? Preguntan huevadas, pe, señor. Preguntan huevadas, pe, señor. Te yapeo para tu chela. Ya, ya, mándate. Gustavo Pariona dice, saludos Fosa, un saludo de un crema, se viene la 28, no lo dudes, dice, bueno, vamos a ver. La pregunta es qué año, ¿no? Faltan 15. Oye, hay que ver las formaciones, gente, Ya venimos con los yape saludos, ¿ah? Ya están mandando a la gente los yape saludos. No, la gente, tío, la gente me renegar y la gente goza, ¿no? Ustedes no quieren que esté feliz, que esté alegre, que le cuente esto, me siento muy bien. No, ustedes quieren que yo reniegue, que pierda el control, que derrame brutalidad. Eso, ¿a usted le gusta eso? Ya me di cuenta ya. Si yo estoy feliz, uy, mira qué lindo día, que estoy feliz, que estoy siendo muy feliz, en energía. No, no. Ustedes quieren brutalidad, ¿no? ¿A usted le gusta el show? ¿A usted le gustan eso? Ya me di cuenta, por dónde va la cosa ya. Está bien. Gente, debemos ver las formaciones confirmadas. ¿Cuánto falta? 13 minutos ya, no, sí, de ahí no falta poco tiempo ya. Pero gente, faltan llegar a 10 likes en YouTube, gente. 10 likes en YouTube. Y llegamos a 6.000 likes en TikTok. No se mate de risa, Juquil. ¿Dónde pasarán el partido? Gol Perú. No, saludos para Luis. No, pero usted es la caga. Cuando uno reniega, ahí se cagan de risa, pe. Si un día me da un paro, ustedes van a estar felices. Regalan leones en TikTok, superchats de rojos, ¿no? Ustedes quieren que pase eso, presidente. Ya, gente, vamos a ver las formaciones confirmadas, ¿ok? Ya, vamos a ver, vamos a formación. En Manucci está el Ozúcar, ¿no? Oye, hablando de eso, ya estaba viendo la entrevista de esa en Cuto. ¡Juki, ese eres tú! ¡Ese eres tú, Juki! ¡Ese eres tú! Hoy ya estaba viendo la entrevista de esa. Pero no he visto la primera parte, he visto la segunda. He visto la segunda. Oh, escúchame, ese de esa la cagada. La ha hecho linda de esa, ¿no? La ha hecho linda. 4 likes más para arrancar a la gente a ver las formaciones en YouTube. Doblete de Waterman. Si Waterman mete 2 goles, regalamos 100 lucas. Tu opinión respecto a ese muchacho de esa puta, es un talento perdido, ¿no? Eres muy buen jugador. Ya, vamos a ver las formaciones, a ver. Carlos Manucci, a ver, va con Heredia en el arco. Heredia que cada vez que juega con Alianza se mete una cagadita, ¿no? Cada vez que Heredia juega con Alianza se mete una cagadita. Ojalá que se repita esa vaina, ¿no? Ojalá que repita esa macana. Está Heredia en el arco. Saba, que estuvo en la selección, creo, ¿no? Saba estuvo en la selección. Benítez, Rizzo y On Top. Ya. Piccolo Vidales, Viera, Paolo Hurtado, El Caballito y Cortés. Y arriba Cortave con M. Zúcar, es Matías, ¿no? Sí, porque el otro es Sí, Matías Zúcar. Oye, escucha, tiene sus cositas, ¿ah? Tiene sus cositas. Que te cache de esa, dice Full. Bien. Ya, y Zúcar, perfecto. Ahora vamos con mi Alianza. En el arco va Campos.
Línea de 3 con Ramos, Fuentes y Garcés. Oye, Zambragot. Oye, no seas malo, pe. No, no, no. Zambragot. Garcés, Fuentes y Ramos. Ya, bueno. Ramos, Fuentes y Garcés, ya. Fuentes va de último en línea de 3. Por derecha, Guamán, que hizo un buen partido contra el Fluminense. Marco Guamán, creo que ya va a quedar de carrilero por derecha. Por izquierda, Freites, que contra Fluminense para mí fue el segundo mejor después de Serna. Por adentro van... No, pero o sea, no, escúchame, no seas pendejo. Los volantes mixtos de Alianza van a ser Rodríguez, Neira y Sanelato. Y arriba Barcos con Waterman. No, no. Ahora entiendo por qué las Colo te recancelan, ves, te mucho reñía. Es verdad, ese es uno de los motivos sin duda, ¿no? Oh, pero escúchame, Sanelato, Rodríguez y Neira son la volante de Alianza, pero ese volante no tiene marca, weón. Y encima arriba va a jugar Waterman con Barcos. A ver, repetimos la formación. 3-5-2. Campos en el arco. Los tres centrales son Ramos, Fuentes y Garcés. Dos carrileros, Freites y Guamán. El volante de ancla, que es Bigote Rodríguez, que está jugando cada vez mejor. Dos volantes mixtos, que son Neira y Sanelato. Y arriba Waterman con Barcos. Oye, pero esa volante no tiene marca, weón. Esa volante no tiene marca. Fosa, ¿harás transmisión de WrestleMania? No. Hoy tu marido Waterman golea y también te golea, Fosa. Bueno. Que pase las dos cosas normal. Se viene goleada de Manupsi, dice Ga, Upsex. Mano, tú ten fe, dice. Y de Santis, vamos a estar en la banca, ¿no? A ver, ¿quién está en la banca de Alianza? A ver. En Alianza en la banca está Navasifuén, Gaby Costa, que puta, Gaby Costa está abajo, ¿eh? No, Gaby Costa en Libertadores no va a dar ni un minuto, creo. Yamir de Arrigo, que puta, ni un minuto bueno tiene en Alianza. Creo que la única jugada buena que tuvo Arrigo fue ese gol en Sullana, ¿no? De ahí todo mal de Arrigo, weón. Mal. Y da cólera porque a él le compraron su pase porque la rompía en Melgar y pensaba que iba a ser en línea de 3 el carrilero extraordinario. Jesús Castillo, que de hecho está guardado para Libertadores. Yeriel de Santis, que seguramente va a entrar. Kevin Serra está en la banca. Catriel, Jordi Vilches y Sarabia. Bueno, me parece que el equipo le está siendo muy ofensivo, que no está mal. A ver, ¿cuál es la suplente de Manucci? Ganoa, Herrera, Albarracín, Percy, la figura lisa. Puta, mira, como un Percy Lisa que iba a ser seguramente el próximo 9 de Perú, decían. Ahora es suplente Manucci. Mimbela que jugó en Cristal, la U y Alianza también, ¿no? Rabanal, Caballero, no conozco a nadie. Bueno, ya. Oye, pero no está el otro Zúcar, ¿no? ¿Cómo se llama el de la U? Alexander no está. Está Matías nomás. Bueno, a ver. Fosa, ese es el equipo B de Alianza. Más o menos, es una mixtura. Una mixtura. Gaby Costa, de tanto que satisface el asterisco de Fosa, está sin fuerzas. No, pues señor, ¿por qué se mete con mi potito, señor? Estoy tranquilo, señor. De temporada complicado por el tema de Santi, ¿por qué no lo pone? No sé. Porque Waterman viene bien, pues, ¿no? Y Barcos, Puta, al final han contratado a un pata que sea el tercer delantero, ¿no? Saludos para Vanessa Sofía, ¿cómo estás, bebecita? ¿Y tu marido Saba cuándo? Es una buena pregunta. Fíjense. Yo lo estoy entrenando ya. La cancha del Mansiche, usted ya sabe. Ya, gente, no se olviden, por favor, ahí está ya. Jugar y ganar en más de 800. No sé, no está mi causa, no, pero a ver. Gente, no se olviden, estamos regalando 50 soles por cada gol de Waterman. Único requisito es seguir a Curiel en Instagram. Voy a poner ahí en desde mi cuenta secundaria de TikTok y en YouTube. Vayan todos a seguir a Instagram, a Curiel, gente, en Instagram, todos. Todos a seguir a Curiel, que vamos a regalar 50 soles por cada gol de Waterman a todos los que sigan a Curiel en Instagram, ¿ok?
Así que todos a seguir a Curierli en Instagram. 50 soles por cada gol. Manuelito, mi hermano, ¿cómo estás? Hay que seguir a Curierli, papá. Ahorita voy a ponerlo acá para que lo sigas en Instagram. Mi hermanito, que las dos veces que fue al estadio no me lo encontré a Manuelito. Nos metamos una chela, bacán, bacán. Lo voy a poner ahorita, lo voy a poner acá para que lo pongan, ¿no? A ver, a ver, a ver. Curierli. En Instagram. IG. Curierli. A ver. ¿Me dejará pasarlo? Ahí está. Sigan todos a Curierli en Instagram, gente, ¿ok? Sigan todos a Curierli en Instagram. ¿Listos para lo que va a ser? Todos sigan a Curierli en Instagram, gente, rapidito. Todos sigan, que es. 50 soles por cada gol de Waterman. Siempre y cuando a todos los que sigan a Curierli en Instagram. Todos vayan a seguir a Curierli. Somos de la suerte. Vamos y juega bien. Correcto, correcto, Manolito. Espero verte pronto otra vez, mi hermano. Un gusto conocer a tu familia, a tus patas. Muy, muy buena onda, muy buena onda. Dame shows. Ya, gente, ya vamos a arrancar el partido. No se olviden, gente. Vamos con los yapes. Saludos en breve. En breve vamos con los yapes, saludos. Y no se olviden que en Instagram tenemos los objetivos, gente. Tenemos varios objetivos. Aunque sea, hay que completar uno de los tres que hay, gente, por favor. Con lo que puedan, les agradecería muchísimo. Ya, vamos a formato de partido. Fosa, ¿cómo va a mandar a 50 soles? Es muy sencillo. Sí, a Curierli y esperamos que meta gol este Waterman. ¿Cuáles son, Roberto? ¿Cómo estás? Ahí está, ahí está, ahí están acá arriba. Gracias. ¡Seres tú, Manuel! Acá están arriba. Tienes que apretar, ahí están los objetivos. ¡Gracias, Manuel! ¡Eres tú! Y ahora va Franco a saludar al profesor Restrepo, ¿eh? Está pegando ronco, güey. Hasta que ayer le he hecho hasta las 7 de la mañana. ¡Ese eres tú, Manuel! ¡Ese eres tú! La alineación del Carlos Manucci con Manuel Heredia en el arco. John Top, Rizzo, Cortave y Saba. Viera Benítez. Ya, gente, vamos 5-16, gente. Sigan completando los, sigan completando los objetivos, por favor. No dejen solo a Manuelito. Manuelito, te comento, igual Roberto que estás ahí, que la otra semana, los días que no haya Copa Libertadores, vamos a hacer batalla de TikTok en la noche. Ahí lo comunico en el grupo para que me apoyen, pues, para hacer batalla con bebitas. Colochita, Benicas, Chamas, todo lo que te gusta, pues, enfermazo. Todo lo que te gusta esa enfermedad. Para que hagan sus sentadillas, se tienen sus nalgaditas, se echen agua en el pecho. Se meta un hielo en la... Toda esa enfermedad, pe. Toda esa enfermedad que te encanta, Manuel. Toda esa enfermedad que te encanta. Pero no le podemos decir a tu esposa nada. Y a tu hija. Quédate nosotros. ¡Ese eres tú, Roberto! ¡Ese eres tú! Eso queda Manuelito entre nosotros, hermano. Que no te revisen el celular nomás. Rodríguez, Guamán, Barcos y Waterman. Los 11. Fosa, ¿eres pituco? Puta, no sé, huevón. No sé, no creo. No creo ser pituco, huevón. Creo que no soy pituco. En el estadio Manciche de Gracias, Tupido. Daniel. Gente, mi mujer ve. Tú estás cagado, pues, Roberto. Bueno, ya te conoce de mañoso, seguro, pues, señor. Pero nosotros vamos a mantener así en secreto. Ayer me fui a Calpa, Matita. Ayer me fui a Calpa a las 2 de la mañana y me quedé hasta las 7 en Calpa. Calpa queda en San Juan, ¿no? Villa María, creo. En la carretera. Se pintó bamboleo y se pintó la caruán. Tu esposa es chama. ¡Bien jugado, Roberto! ¡Muy bien, Roberto! ¡La hiciste linda, Roberto! ¡Muy bien, Roberto! ¡Muy bien, Roberto! ¡Se casa con una chama! ¡Muy bien, Roberto! ¡Muy bien, Roberto! ¡La hiciste linda, Roberto! Solamente que no te digan que va a traer a mi primo, porque ahí sí te cagas. Ahí sí ya serás un boludito. Ya, gente, vamos a meternos en el partido. Ya mucha joda, pues, señor. Ya no todo puede ser broma, no todo puede ser broma. En donde Franco Navarro mostró, digamos, mejor dicho, marcó uno de los goles de aquel partido. Bruno Pérez es el árbitro. Gabriel. Ya van acá, gente, ya van acá. William Acosta y Raúl Quispe. Gente, ahorita abajo los yapes. Saludos. Ahorita los leo, ahorita los leo. Diego Jaimes y Silvia Reyes. Todos irá a Curierli, cabrones. Todos así a Curierli. 50 soles por cada gol de Curierli. Por cada gol de Waterman. Procía a Curierli. Está en estos momentos en el banco de Alianza, conversando con los asistentes, con Salomón Lindman. Hay un tema, me parece, con la lista que él tiene que no encaja. ¡Jimenita, cómo está! ¡Ole, hostia! ¡Es la leche que estés aquí, Jimenita! ¡Enhorabuena que estés aquí, Jimenita! Me parece que es por la camiseta blanca que ellos tienen, el comando técnico. Claro que estés aquí, es un honor. Es tremendo honor. Es la leche.
Gracias, Mayra, por las rositas. Uy, hay muchas mujeres, ¿no? ¿Será que bajo de peso ahora estoy más guapo? Sí, porque las chicas entran en mi live, dentro del banco de Alianza. ¿O serán tracas? No, Jiménez es mujer. Los nombres te los Mayra entenderá que también, ¿o no? El comando técnico. No sé. Terminado el segundo partido de la ojalá fecha, que sí, ¿no? También 2-2, curiosamente. Chancas, gente, ya vamos a arrancar el partido, ¿eh? 50 2-2, soles por cada gol de Waterman. 2-2. Y también en la hora. Gracias, Jiménez. Sobre la hora, en los dos partidos. ¡Arrancamos! Vamos, vamos, Alianza, vamos, Alianza. Ya le dieron ahora el todo. Ahora sí, todo listo, Jesús. Ya está, vamos, chau, 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 chau. Ya, vamos. Sacamos la duda, Tanque, Guamán está de interior por derecha, como lo decías tú en el inicio de la transmisión. Fuentes va de último. Pues se ve feo, ¿no? Un saludo para ya sabes quién, que nos... ¿Por qué se ve así? La señal es... Le pegó el prostata a las huevas. A ver, a ver. Ya se arregló, ya se arregló. Alianza Lima, tiro libre, Betson. Ya se arregló. Fosa cinta con Waterman, claro, pues, señor, obviamente. Mi negro Waterman, mi negro, mi negrazo. Ramos Fuentes Garcés, Sanerato por derecha, Freites por izquierda, Rodríguez por el medio, Guamán por la derecha, Neira, Waterman y Barcos. Los dos de punta. Que Guamán va de volante interno. Para Alianza Lima, el bigote Rodríguez y el Pony Neira listos para entrarle a la pelota en el área. Está Ramos en el área, Barcos. En el área también Cecilio Waterman. Sexilio. Al borde merodeando Fuentes. Aquí la pone Rodríguez arriba, la busca. 50 Alianza soles por cada gol de Waterman, y gente. Viene, ¿ah? Atención el Carlos Manucci. Gente, no se olviden los objetivos, por favor. Apóyame con los objetivos. Johnny Vidales para que vaya el Carlos Manucci. En el área espera Azúcar. También está cerca Cortés, pide Viera, maniobra y se viene Manucci, el centro por el segundo palo, quería llegar Cortés. Tranquilo, Ángelo Campos. ¿Desde cuándo no está Ángelo Campos Water, en el torneo, Eduardo? ¿Jesús, no te copié? No, fecha en la que Campos tapó su último partido en el torneo. No, ¿verdad? Campos ha regresado, ¿no? Después de tiempo. Sale jugando Alianza Lima, pero tranquilo. Que te Manuel cache. Manuel Heredia. Me cache que el 4-2-3-1 de Manuel Heredia. Sábado es el lateral derecho. Portave central por derecha. Rizzo por izquierda. Dion Top. El lateral izquierdo, Benítez y viene en primera línea. Vidales por la derecha, Cortés por la izquierda, Paolo Hurtado atrás de Matías Zúcar. El 4-2-3-1 que pone Franco hoy. Para que salga el Carlos Manucci. Ahora con Manuel Heredia. Recupera Alianza y se viene con Neira. La toca para Cecilio. Se viene Waterman. Tapó. ¡Ojo! Manuel Heredia. ¡Ojo, Waterman! Funciona la presión alta de Alianza. En el inicio se equivoca Heredia. Y primera situación que recupera Neira y lo busca inmediatamente a Waterman, que siempre tiene una buena oferta de pase. Se viene el tiro de esquina para Alianza Lima. 3 minutos, parte inicial. Llegamos en vivo, somos Gol Perú. Para buscarlo, Alianza desde el rincón. Con Sebastián Rodríguez, la pone Rodríguez, la busca Hernán Barcos, le queda ahora, quería llegar por ahí Waterman. Mañana que saca la pelota Cortés. A pelearla Fuentes. Aguanta bien Cortés, el toque viene para que lo intente Johnny Vidales. No puede Giovanni Ramos. Viera. Gente, discúlpeme, solamente 30 segundos. Me ha alegrado la noticia porque la chica que me canceló hoy día, la peruana que me canceló hoy día, me acaba de escribir, me dice, te quiero ver mañana, bebé, me pone. Aún hay esperanza en la vida, gente. Largaron para Cortés. Por aquí viene Cortés. Se la quita muy bien el panameño Ramos. Sebastián Rodríguez. Bigote juega bastante en el medio. Yo le he visto en vivo a Bigote. El cambio Fuentes. Y juega bien, huevón. No, ya le contesté. Recupera Manucci. Atención a Viera, la pone muy larga. Yo soy un huevón que responde rápido. No, esa vena que le responde después. No, yo al toque respondo. Alianza Lima.
No, chamba es la de hoy día. Un mal control de frente, la de mañana es la peruana, que sino que hoy día me canceló una chamba, una peruana. Cuando tenemos la repetición de la primera situación. Y por eso llamé una chamita para matar con los amigos. Sí. Pero mañana. Igual Heredia, pero mañana. ¿No? O sea, él había generado el error porque él había intentado salir jugando por abajo, termina perdiendo la pelota. No, mañana te quiero ver. Después de un mal pase, pero bueno, él termina haciéndose, saliendo muy rápido, estando muy atento. Ante, bueno, un. Ah, gente, vamos con los que me saludo, vamos con los que me saludo. Giovanni Ramos. Ahora Alianza Lima. Con Fuentes. Garcés. Ramos. Que la suelta Ramos. Control de Cecilio Waterman. Y ahora Sanelato. Va Sasá. Va Sanelato. Acompaña. No puede quedarse con la pelota por ese lado Guamán. Toca Hurtado, Zúcar intenta proteger, Hurtado de una para Cortés. Pone calma Garcés, para que salga Alianza Lima. Mañana va con la nueva, correcto. Como siempre con Sebastián Rodríguez. Correcto, fue una muy buena aventura de Garcés porque vino del lado izquierdo, sí, para llegar a interceptar la pelota, porque Fuentes había quedado vamos lejos. Vamos con los que saludos, gente, vamos si con los que saludos. Si llega, era pelota el hombre de Manucci. Es traca, dice. Garcés jugó como líbero en esa acción. Le mostraré la foto, pero ya me he dicho que no quiere ser conocida. Venga, pídeme la pelota más cerca a los delanteros. Aquí se viene Alianza Lima. Le va quedando a Freites. Tocó Freites, Guamán, pégale. Guamán que toca para Sanelato. Va Sasá. Córner, córner. Oye, gente, escúcheme. Sanelato va de carrilero por derecha y Guamán va de interno. O sea, volante interno, ¿no? No va de lateral. O sea, que en medio está Bigote, a su izquierda está Neira y a su derecha está Guamán. De carrilero por derecha está Sanelato, de carrilero por izquierda está Freites. Y doble punta, Waterman con Barcos. Qué raro Guamán ahí, ¿no? Un nuevo tiro de esquina para Alianza Lima. En gol 6 Perú, minutos. Gente, gol Perú, gol Perú. No ponerlos. Algo le reclama Heredia a Bruno Pérez. Es tiro de esquina para Alianza Lima. Cortave toma Barcos. El que le va a pegar es Sebastián Rodríguez. Saba con Ramos. Se viene el tiro de esquina. La busca Alianza. Por el medio viene Fuentes. Le sacan bien la pelota. Cosa, porque sales con mujeres si eres gay. De es una muy buena pregunta, Adrián, esa. Saque es de meta una muy Olimpo buena pregunta. Punto bet. Muy buena pregunta. Para el Carlos Manucci. Y claramente lo que busca Alianza es que Manucci no salga en corto, ¿no? Que fue en largo. Le pone en la puerta del área a Barcos y a Waterman para obligar a que Manucci tenga que jugar largo. Igual insiste saliendo en corto. Es una salida en corto un poco mentirosa, ¿no? Porque inmediatamente la tira el central larga, ¿no? Pero se pasan la pelota entre ellos. Viene Alianza ahora con Freites. La ganó Freites que va. Lo está esperando Cecilio Waterman. Se viene Alianza. La tiene Waterman. Sale Heredia. Waterman. Heredia. Heredia ganó el duelo. Otra más, tu Alianza. No, y el problema de hacer lo que hace Manucci en esa salida es que se queda como un equipo largo. Porque la partido. Todos habilitan. Entonces, donde no ganas la segunda pelota, acá justamente la gana Freites, aprovecha la potencia, le pone un buen balón a Waterman que sale habilitado desde atrás, aprovechando la falta de velocidad de los centrales. Y es muy bueno lo de Heredia, porque achica y nunca deja mirar la pelota de Ayara. Pero segunda que tiene Waterman. Aquí viene el Carlos Manucci. Atención a Manucci. Se impulsa Cortés, tranquilo. Ángelo Campos. Y sobre todo en esa intervención de Heredia, Heredia se da cuenta que claro, que su línea de defensor está muy adelantada. Entonces él tiene que jugar muy se atento mano, a la los hombres de Alianza. Lo que gustó de Freite fue que descargó, y no fue que se desentendió, picaba como un 9. O sea, él que vas a cachar, no, me dice, señor, yo tengo también mis necesidades, señor, ¿qué pasa? Yo también tengo mis la necesidades, señor. Física de Freite no puede ser todo Manuela, pues señor, no todo puede ser Manuela. O sea, está el buena la Manuela, pero no puede ser solo Manuela, pues señor. Ya le llegó la pelota a Aldair Fuentes. Ramos, juega Giovanni, recoge Guamán. Aldair Fuentes para mover a Garcés. Sale Alianza Lima, la tiene Garcés, la pide Neira, la tiene Neira, va Cristian Neira para Alianza Lima. Va Neira, se le está pidiendo Guamán, cerquita lo tenía Rodríguez, jugó el bigote. Barcos, mandó Barcos, Freites esperando que caiga Freites y el centro. No le salió bien al centro, ¿no? Pero Sanelato entraba muy libre. Obviamente Waterman, sí o sí, bueno, 50 soles por cada gol de Waterman. Los centrales habían quedado con los dos puntas. Ahí está teniendo problemas para controlar esa zona Manucci porque quedan muy mano a mano los dos centrales. Ahora, y hay que decir que en realidad es muy buena la tapada de Heredia.
Porque no es un mal control de Waterman, ¿eh? No, le define... o sea, no es que se le fue larga a Waterman. Y la tapada la hace en la velocidad para leer que iba a terminar en un mano a mano, ¿no? Claro, alguno puede pensar, no, se le fue larga, fue un mal control. No fue un mal control de Waterman. Toca Rodríguez, Barcos, Sanelato, quiere escapar, Sanelato, va Franco, Sanelato, va Alianza, toca Sanelato. Vuela Sanelato, no hay, dice Bruno Pérez. Sanelato que no hizo un buen partido contra Fluminense, ¿no? La tiene Cortés, lo marca Giovanni Ramos, va llegando Guamán, Cortés, Fuentes, para jugar con Rodríguez. Por aquí el bigote. Gente, Giovanni no sé, Ramos. Pero ahora último me ha entrado el bicho del mape, huevón. Mira cuántos va a meter. De salida Alianza Lima en 10 minutos. 3, tengo varios vape, weón. Me ha entrado el vicio del vape. Aldair Fuentes. Dice que el todo vicio es malo. Garcés, está pidiendo Neira. Recoge Hernán Barcos, mira hasta dónde va Barcos. Fuentes. Giovanni Ramos. Se le acercaba a Guamán, se la pedía Sanelato. La pelota es para Hernán. La tiene Barcos, la deja para Neira. Quería correr por ahí Neira. Le sacaron bien el balón, pero hay falta, es lo que sanciona Bruno Pérez. Tiro libre, Betson. Tiene comodidad para trabajar la pelota entre los centrales. Manucci intenta tapar las líneas de pase. Igual los centrales de Alianza hasta ahora están encontrando a Waterman y a Barcos con ese pase entre líneas, salteando la zona de los volantes. Cuéntame algo de Franco Navarro. ¿Qué está pasando? Gol Perú, canal 14 Movistar. Bien, Jesús, te comento. Franco en la línea de mercatoria. Hasta ahora no da muchas indicaciones. Gente, me faltan 2 likes en YouTube para llegar a 100. El técnico un like en YouTube. El conjunto de Carlos Manucci. Esta semana, vamos por los 10.000, gente. Vamos por los 10.000 likes. Más, todo el equipo salió a respaldar nuevamente el trabajo de Navarro, aunque reconocieron que ambos llegaban a la conclusión de que el equipo no estaba jugando bien. Por eso había el compromiso hoy, tanto de directiva como de jugadores, de al menos intentar sumar ya para poder salir de la incómoda situación. Ya la tiene Alianza Lima. Barcos jugando con Neira. Sebastián Rodríguez. Va llevando Giovanni Ramos, la pide bigote. El toque de Ramos es para Fuentes. Garcés. Siempre es opción de pase Neira. Está pidiendo Rodríguez. Fuentes. Garcés. Será para Neira. Aquí viene Neira, Cristian Neira. Tiene que seguir a Curierli, ¿eh? Aldair Fuentes, espera el Carlos Manucci. La posesión de Alianza Lima. Garcés, Fuentes, pide Ramos. Abierto está Sanelato. Pidiendo por la derecha también Marco Guamán. Fuentes. Cristian Neira. Va Neira, va Alianza. Curierli es la página que tiene que seguir para participar. Aguanta los 50 Manucci. Soles. Fuentes. Llegamos en vivo, somos Gol Perú. Jornada 10 del torneo Apertura. La gente va con lo que me saludó. Claramente que Manucci no presiona, espera en su campo. O sea, recién ahí. Edwin Vigo, gracias por el yape. Arriba Alianza pone. Rizzo. Va Hurtado contra Giovanni. La tiene Paolo Hurtado. Va el caballito. Hurtado, toca Hurtado por adentro, pero mal. Recupera y sale Alianza Lima. La tiene Neira. Va Cristian Neira. Waterman muy de espaldas. Le sacaron el balón. Y es saque de meta Olimpo.es. Esto, Alberca. Gracias por tu yape. El tipo de Restrepo es importante porque, como jugó Alianza el otro día en la Copa, no puede jugar en el torneo local. No puede jugar así porque si Alianza le tira la pelota a Manucci, Manucci se la va a devolver. Neira, Neira. Adelante Alianza, toca Neira, por el costado Freites. Está pidiendo Barcos también, Cecilio Waterman. Gracias, Antonio Rentería, por el yape. Sigan mandando su yape, gente. Ahí está, seguimos con saludos. Los yape, saludos. Te apuesto para Alianza Lima. Sebastián Rodríguez domina la pelota. Fuentes. Giovanni Ramos, sale Alianza, por adentro con Guamán, de una para Sanelato, se la ganó John Top, y ahora comienza a correr Cortés, pero no va a llegar. Fuentes para trasladar en Alianza Lima, Aldair Fuentes,
Y entre Zucca y Hurtado muy pendientes de la pelota. Muchachos, todos los que quieran participar los 50 soles por cada gol de Waterman hoy día, sigan en Instagram a Curierly. Ahí estoy dejando el nombre Curierly para que sigan en Instagram, acá en TikTok. Y está también el chat de YouTube. Sigan todos a Curierly. 50 soles por cada gol. Si mete 2 son 100, si mete 3 son 150. Si mete un autogol, también son 50 más a la bolsa. Hoy día lo sorteamos todo por Yape. Ahí lo dejan. Ahí, claro. Ahí lo dejan jugar. Ahí lo dejan porque ese es el pase que le van a dar. El tema es que no la recibe entre los contención y ellos dos. Aquí se viene Alianza Lima. Garcés con Waterman. Aguanta Waterman. Garcés lo vio a Sanelato. No falta, alcanza. Falta, cobra la falta. En la marca. Y esa es una de las alternativas que más insiste Restrepo, que es cuando no hay líneas de pase, el traslado de los centrales que van encontrando caminos a partir de la gambeta. De la gambeta, exacto. Y a Garcés además eso le encanta. Y lo hace bien, ¿no? Sí, claro. Aquí está Garcés. Toca Garcés, se viene Alianza por el costado con Freites. Fuentes. Barcos es el que recoge. De una Barcos. Sebastián Rodríguez se corrió por un costado. Toca Rodríguez, Hernán Barcos. Se viene Alianza Lima, la manda Barcos. Arranca Sanelato, la busca Sanelato. Ahí llegaba bien a la marca Cortave. Falta. Sanciona Bruno Pérez. Ya sabe que puede comunicarse con nosotros con el hashtag Torneo Apertura por Gol Perú. Pobrecito cobró Pérez ahí. Para ser Bruno Pérez es raro que cobre esa manera. Estoy para árbitro, dice. Es tiro libre para Benson árbitro, para Carlos Manucci. Gente, me dio otro yape. Vamos a ver. Restrepo, Eduard. Vamos a 16 minutos. Restrepo ahora empieza a indicar. En el balón defensivo se la seña de 4, con 4 para defender, indicación de Restrepo. Saludos antes de para la Jaro de Sánchez. En el fondo. A su momento conversaba con Bruno, Neira, Sheila y Jaro. Gracias, mi hermano. Medio, que se mueva mucho en el medio y colabore también Jaro con la Sánchez. Marca en salida del cuadro trujillano. Se molesta Azúcar. Ya la lleva Rodríguez. Quiere moverse Alianza por la izquierda. Garcés, sale jugando Garcés, sale Alianza Garcés, Rodríguez, el envío de Rodríguez, Sanelato, John Top, en el fondo, ahora Cortés, toca Cortés, John Top, sale Manucci, ya, vamos, el lateral te ha puesto para Alianza Lima. El foul que reclamaba Azúcar, ¿no? Sí. Ataca Alianza, la tiene Hernán, va Barcos, Barcos, del otro lado Freites, venía va buen Freites, pase, Hernán. Llega Neira, toca Neira. Bueno, Neira intentaba lo correcto, ¿eh? El filtrar ese pase, ¿no? Claro. Sí, y la idea de Barcos no fue mala tampoco, ¿no? Porque todos habían saltado sobre él y había liberado el espacio para Freites, justamente. Este domingo va a estar Waldir Sáenz, el programa de La Foca con Cucurucho, ¿no? Puta, buen programa de La Foca, buenas anécdotas tiran, ¿no? Franco Navarro, Rizzo. Saba y Hurtado, tocó Hurtado. Johnny Vidales. No puede Johnny Vidales, hay falta, sanciona. ¡No, no falta! ¡Que cobra, huevón! ¡Que cobre, huevón! Jesús. ¡No cobre, huevón! ¡Causa! Ya que se venía hasta nuestro puesto de transmisión José Castel para reclamarle al cuarto. Y cuando Dino el balón López sale dice, a favor de Alianza, cosa, saludos sí de Panamá. Que le pasen la pelota, de enviar a un yapi. Que no tiene pero nada no sé si se puede, pero manda un superchap, Gino. No manda un superchap, papá. Reclamarle al cuarto y ahora hace lo mismo también la gente de Alianza con Raúl Quispe. La colochita ya fue, ya. 18 minutos de este primer tiempo. Llegamos en vivo, somos Gol Perú. Y esta, ya este fue, tipo de balones que tenía por ser parte del plan de Manucci, claramente. Por parte manda a todos. Se viene el tiro libre. Cortave, Rizzo, Zúcar y Cortés. En el borde del área de Alianza Lima. Vendrá el envío. Va Manucci, pelota arriba, la buscan. La ganó bien Hernán Barcos. Saca a Freites. Freites. Bueno, Freites viene muy buen nivel. Muy buen nivel Freites. Al final fue Cortave. Le muy sacó buen bien nivel la pelota. Freites, va muy bien jugando. Viera.
Garcés, resiste Garcés, aguanta bien con el cuerpo Neira, la gana Hurtado. Hay lateral, te apuesto para Alianza. No conocí una chilena. No he conocido ninguna chilena en Perú. ¿Mujer? ¿Chilena? No he visto. Sebastián Rodríguez. Para jugar Sebastián Rodríguez. Renzo Garcés, Juan Pablo Freites, para Alianza Lima, por el medio pica Hernán Barcos, del otro lado Sanelato. No le está llegando esa pelota a Sanelato, ¿eh? La está interceptando bien John Topas ahora. Edward señalaba el tema del viento. El viento está corriendo a favor de Manucci, hacia donde ataca Manucci. Siempre es una cancha, esta cancha y la del Callao hoy en día son las canchas que tienen más influencia del viento en el torneo local. ¡No se den a fuerte, carajo! ¡La va a cagar! ¡No se den a fuerte! ¡Que la maneja Bigote, otro, ¿no? Garcés. Ahora Aldair Fuentes. Pidiendo el Bigote Rodríguez. La tiene Garcés para que salga Alianza. Renzo Garcés. Fuentes. Espera Ramos, aquí va Giovanni Ramos. La tocó Ramos por el costado con Guamán. Sebastián Rodríguez. Quiere lanzar Rodríguez. Ahora Ramos por adentro con Barcos. Rodríguez toca para Waterman. Se viene Cecilio Waterman. Pero le cruza el cuerpo Cortave. Hay lateral, te apuesto para Alianza. Cuando retrocede Barcos y se junta con Rodríguez, terminan jugando muy cerca el uno del otro, es que Alianza encuentra salidas. El tema es que Ramos y Fuentes tienen limitaciones con la pelota en los pies. El que mejor te la puede sacar de ahí es Garcés. Sanelato. Alianza. Ataca ahora con Guamán. Quería sacar el centro Guamán. Al rincón, dice Pérez. Una nueva oportunidad para Alianza Lima desde el rincón. Minuto 21 de este primer tiempo. Rodríguez en el área, Freites, Fuentes, Garcés, Giovanni Ramos y Hernán Barcos. Ya le va a pegar el Bigote Rodríguez, la cuelga Rodríguez, la busca Alianza desde el primer palo con Juan Pablo Freites. Saque de meta Olimpo.bet para Carlos Manucci. De hecho, esto que mencionabas en la última acción, en donde Barco se recuesta algunos metros para encontrarse con Sebastián Rodríguez, a Alianza le conviene mucho más eso, ¿no? Que quede fijado Waterman. Claro. Y que sea Barcos el que se recueste algunos metros hacia atrás, más para hacer una especie de enganche, más que un 9 hoy, más como un enganche, y dejar que Waterman sea el que marque los pases y haga las diagonales y friccione un poquito más contra los centrales de Manucci. Le pegó Manuel Heredia. Cortés por la pelota. Va Cortés. Le quedó a Zúcar. Disputando Zúcar con Ramos. Zúcar. Ramos. Y también va Bigote Rodríguez. Ramos, la estrella en Zúcar. Y es lateral. Se lo comieron a Zúcar. Para Alianza Lima. Entre los dos se lo comieron a Zúcar. Que para mí, puta, debería salir de Manucci, ¿no? Es un buen delantero. Ahí no va a mejorar. El tema es que no la rompe tampoco el Manucci. Hernán Barcos quería, Cortés primero, Waterman se lo llevó, pero con todo Cortave. Sacan y controla ahora Freites. Alianza Lima, la tiene Freites. Sebastián Rodríguez, se la pide Hernán Barcos, la tiene Rodríguez. Combina con Garcés, metido Guamán por el medio. Giovanni Ramos. Toca Giovanni Ramos. Aquí está Sanelato. Va Franco Sanelato. Ramos. Guamán. Gana Guamán. Guamán y el centro. Vuelve Guamán. Sanelato. Marco Guamán mete el centro. Viene a buscarla ahora. Quería ganar Giovanni Ramos. Mucho más cómodo Guamán en esa zona. Claro, de lateral, no de volante. Por afuera, Guamán, no es interno. Se animó a desdoblar, ¿no? Ya lo habíamos visto a Garcés.
pero Ramos no se había animado a pisar campo rival. Ahora tiró una pared, fue, buscó y terminó, bueno, apareciendo en el medio del área, más allá del despeje del hombre de Manucci. Necesita un poco más Alianza eso porque lo tiene muy tapado a Rodríguez en el medio y necesita que no sea únicamente Garcés el que inicie una salida rompiendo una línea con una gambeta. Necesita que Ramos por lo menos busque una pared y termine sumándose algunos metros más arriba, si no, ahí... ¡Qué canal! ¡Gol Perú! Partido, pero sí. ¡Gol Perú Movistar! Dos o tres y creo que perdió un poco de confianza para hacerlo, ¿no? 24 minutos de este primer tiempo. Cero Manucci, cero Alianza Lima que ataca. La busca Freites. Va Freites contra Saba. Freites gana el duelo Saba. Se le perdió un poquito la pelota al marcador de Manucci. Saca Freites en el lateral de apuesto. Cerca lo tenía Aneira. Freites llega a marcar Johnny Vidales. Sin el componente ofensivo, este Manucci se parece mucho más a los equipos de Franco que lo que vimos en algunos de los primeros partidos del campeonato, ¿no? Fuentes. Entregó para Giovanni Ramos. Mira cómo lo corre Cortés. Sale Fuentes. Toca Rodríguez. Fuentes. Se acomoda con Giovanni Ramos. Levanta la mano Hernán Barcos. Sale jugando Alianza. La tiene Ramos. Quiere meter este cambio que le sale bien para Freites. Llegó Freites, la busca Alianza, la tiene Freites. Mete buen enganche, lo marca Johnny Vidales. Bien Vidales para salir con el Carlos Manucci. Fuentes. ¡Qué lanchada! Vidales. Y no, Manucci en general. Le cuesta hilvanar dos o tres pases seguidos a Manucci. Es muy difícil sostener este tipo de partido porque requiere un nivel de concentración muy alto por Manucci, estoy hablando, ¿no? O sea, y no va a meter de errores. Todos, no solo de los defensores, de todos, ¿no? Porque para hacer los relevos, a la hora de saltar a la presión, cuando salta uno tiene que saltar el que viene atrás. O sea, es el nivel de concentración que requiere este plan de Manucci para jugar contra Alianza es muy alto. Y cualquier error puede hacer que, bueno, que cambie el partido, ¿no? Hay un lateral te ha puesto para Alianza Lima. Además del despliegue físico, ¿no? Que es correr mucho más que el rival a traer la pelota. Esta imagen es la imagen del primer tiempo. El futbolista que más ha tenido la pelota fue... Ramos, la tira Giovanni Ramos, la busca Cecilio Waterman, la gana Cortave, complemento de Rizzo. Queda por ahí, está Vidal. ¡Anda Waterman! ¡Anda Cecilio Waterman! ¡Sale Saba! Johnny Vidales, sáquela de ahí. Vidales para Manucci. Acabó, Vidales, lo marca Cecilio. Vidales, sale Vidales. Quita Waterman. Quita Neira. Va Neira, tocaba Neira. Revienta Cortave. Cuando hablaba Maxi del nivel de concentración y atención, justamente esas son las situaciones que Manucci tendría que evitar. Porque Alianza tiene buena presión ahí. Gente, ahí estamos con lo que empezamos. Tiene hombres que van muy, muy determinados a recuperar la pelota. Aquí la sacó Garcés, pero muy larga. Hay lateral te ha puesto para Carlos Manucci en 27. Llegamos en vivo, somos Gol Perú. Y mañana, 6 de la tarde, tiempo extra. ¿Tiene alineación o todavía? Me han pedido unos minutos. Ah, ok. Me dijeron, Jesús, disculpas, sabrás disculpar. Después ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Después del entretiempo, me parece. Aquí viene ahora Alianza Lima, recupera Manucci. Falta y tiro libre Betson para Manucci. Ahora la limitación que tiene Garcés jugando en esa zona es la pierna derecha, ¿no? Que tiene que ir para adentro, sí. Aquí va, cuidado Manucci, llega Cortés, sale Campos y Eduard. Sí, hace un momento, hace unos par de minutos, pasó por muy cerca Restrepo Giovanni Ramos y le hacía la seña a Restrepo con la mano como que toque y que vaya. Y lo aplaudía, la indicación para el central de Alianza. Es que claro, verdad, si a Neira hace rato que no se la pasa, ¿no? No participa. Que genera una línea de pase más para no Alianza. No participa hace rato el crucito, ¿no? Garcés lo hace a través de la conducción. Si Ramos no se siente con la confianza para hacerlo, por lo menos que sea, toco y voy a buscar una devolución metros más adelante para ganar metros en campo rival. Aquí va ahora Alianza Lima, Garcés, Freites y Garcés, esperando Fuentes, la tiene Fuentes, acompaña Ramos, balón que resuelve la gente de Carlos Manucci. Cortés, marca Barcos, quería Waterman, primero Viera, ahora Cortave, saliendo con Saba.
La tiró Saba, devuelve Alianza Lima, insiste Carlos Manucci. Veremos a Viera. Hay tiro libre Betson para Carlos Manucci. Y se empieza a equivocar Alianza porque se empieza a desesperar. Se está desesperando. Una sí. de las características que tiene tener este tipo de partidos, el equipo que tiene más la pelota, es la paciencia. Sin caer en pasividad, sin caer en un exceso de lentitud. Pero empiezan a perder algunas pelotas, se anima Manucci, gana una pelota parada y empieza a hacer el partido probablemente más cercano a lo que se imagina. Ya, van 30 aparte, minutos, 30 el minutos. El tema de perder la paciencia hace que terminen arriesgando pases entre líneas futbolistas que por ahí no tienen esa característica. Y vendrá el tiro libre para el Carlos Manucci. Llegamos en vivo, somos Gol Perú. 30 minutos de este primer tiempo. La busca el Carlos Manucci arriba. ¡Cuidado! ¡No sea huevón! ¡Ah, no podemos! Saque de meta. Alianza tiene que ganar este partido para estar, creo que a 5 puntos de la 1. Mendaña en los comentarios con Eduard Alba. En la cancha del Mansiche y todo el equipo de Gol Perú en esta jornada 10. 0 Carlos Manucci, 0 Alianza Lima. La U tiene 24. Si Alianza gana, haría 18. Se pondría 6. No, vale, tiene que ganar. Acomoda Angelo Campos. Tiene que ganar, obligado. Portave sobre obligado, Cecilio obligado. Waterman. La tiró sí, Angelo Campos. Tiene que ganar. Hernán Barco se la gana bien Benítez. Devuelve ahora Alianza Lima. El bote y es de Waterman. Ahí llegaba bien Rizzo para jugarla con Manuel Heredia. Vamos a seguir la Neyza. Ah, ok. Campos. ¿Usted jugó arco a arco? Sí, claro. Ahí estaba jugando Campos. Y... Sí. Sí, cuando la gente demoraba en salir. Los primeros que llegaban jugaban arco a arco. La toca ahora Ramos. Vuelve atrás de la mitad de la cancha. Fuentes. Ahora para Garcés. La tiene Garcés, pidiendo Hernán Barcos, ahora Sebastián Rodríguez. Juega Alianza que va, minuto 31, primer tiempo. Puta, que no se juega no Trujillo, claro, la tiene Alianza, Rodríguez, ¿no? No acompaña claras. El panameño. Va Ramos, Ramos, suelta Ramos, Ramos. Sanaco, Ramos. Y este tipo de partido... Le va a presentar una complicación a Guamán para encontrar la pelota. Porque no suele jugar volante, no siempre que va a pedir la pelota la va a pedir perfilado como para salir para adelante. Muchas veces la recibe perfilado para tener que volver hacia atrás. Y a Neira también le empieza a costar un poquito más el partido porque no están los espacios que encontró cuando entró el segundo tiempo con Champions. Son situaciones muy distintas las de hoy. Freites. Tocó Garcés en el fondo para Campos. Y sale Alianza. Con Aldair Fuentes. Garcés tocando Alianza Lima esperando Carlos Manucci. Neira y Fuentes. Fuentes y Ramos. Lo de estos 33 minutos del primer tiempo. Barcos. Se impacienta la gente en el Mansiche. Y Rodríguez le dice a Fuentes, traslada tú. Traslada tú también. Él lo invita, ¿no? A que él agarre también la responsabilidad. Porque es el único que no le saltan a la presión. O sea, como no le saltan a la presión, lo dejan jugar. Por algo no le saltan a la presión. La manda Fuentes. Claro, porque quieren que la tire él. Sanelato. Deja para el lateral, te apuesto, que es para Alianza Lima. A Benítez con Guamán. Va para el lateral Franco Sanelato, pidiendo Hernán Barcos. Sacan la pelota, Cortés. Lateral te ha puesto para Alianza Lima. Va Franco Sanelato. La está pidiendo Guamán. Pide Guamán, pide Barcos. Balón para Hernán. El despeje queda por ahí.
Vuelve Sanelato, ataca Alianza, va Sanelato, marca Cortés, Sanelato y el centro, Sanelato viene ahora. Puta madre, es muy largo. Evita que sea saque de meta, obliga lateral, te ha puesto Juan Pablo Freites. Rara la curva de la pelota, ¿no? Del centro. Sí. Sí, se fue cerrando. Tal vez por el viento, ¿no? Ahora, lo hace bien Sanelato, Diego, porque aguanta la marca de los dos en un espacio reducido y termina sacando un centro peligroso, ¿no? O sea, cuando parecía que se le terminaba la cancha, él termina encontrando igual el espacio para sacar el centro. Y un centro que no fue fácil de defender para la gente de Manucci. Aquí sale Alianza. Ramos con Sanelato. Por aquí va Alianza. Por derecha con Sanelato. Neira. Y esto es algo que ha hecho poco Manucci, que faltas como para generar opciones de pelota para Alianza. Garcés. Sebastián Rodríguez. La tiró el bigote Rodríguez. Si le tiras esas pelotas a Cortave y a Rizzo. Y en un partido como este, más allá de la evidente intención de Neira de apurar el juego, a mí me parece que un balón detenido ahí lo tienes que tirar al área. Porque pues no está fácil el partido para abrirlo desde el juego. Por aquí va Manucci. Zúcar se la saca bien Sebastián Rodríguez. Va el bigote, la tiró Rodríguez para hacer correr a Sanelato, pero primero llegará Gonzalo Rizzo. Tiro de esquina para Alianza Lima. Navarro le da los brazos a Zúcar porque entiende que él pierde esa pelota que termina generando en su arco. Lo siguió con la mirada hasta que Zúcar llegó al área a defender. En el punto del penal está Hernán Barcos. Le va a pegar Rodríguez. Vendrá el tiro de esquina para Alianza Lima. Minuto 36. Para entrarle Sebastián Rodríguez, para buscarlo Alianza por arriba. Listo Rodríguez, la pone el bigote, la busca Alianza. Quería Barcos, Rizzo a media, sale Manuel Heredia. El complemento de Rizzo, a buscar Johnny Vidales, a la marca Cecilio Waterman. Ahí lateral, te ha puesto Freites. Juega Freites con Rodríguez. Va Sebastián Rodríguez, va Alianza. Toca Rodríguez. Mira, la dejó Rodríguez tocando. Puta, que ese Ramos también. Ramos. Que una que buena, si no puede quitársela y on top. Desde el fondo, Manuel Heredia. Suelta Heredia. Cortés. Quita Alianza. Viene Rodríguez. Tocó Rodríguez con Garcés. Fuentes. Se mueve un poquito más y va para adelante Alianza. Guamán entregó Guamán para Sanelato. Va Sanelato, lo hace correr a Guamán. Se frena Guamán, lo espera Waterman. Guamán salió bien de esa acción. Le queda Sanelato y el centro de Sanelato. Cortave se le entregó a Neira. Viene a buscar Neira. Pone calma Vidales para que salga el Carlos Manucci. Hurtado. Respirará el equipo de Franco Navarro. Ha cargado mucho más el juego por la derecha que por la izquierda, Alianza. A partir de la presencia de Sanelato, de Ramos. Y uno tiene la sensación de que Freites, por lo menos en el inicio, va a ser el que más posibilidades de desequilibrar por potencia va a tener, ¿no? Yo creo que tiene que ver el perfil de Garcés mucho, ¿no? Porque Garcés, al estar jugando con perfil cambiado, cada vez que lo orienta hacia el medio. Y eso hace que no pueda conectar tanto con Freites. Recoge la pelota Neira, se viene Neira, la busca Alianza. El toque de Neira por el costado es con Freites. En el área lo están esperando. El centro quiere Waterman, devuelve Rizzo. Johnny Vidales y Cortés, se la juega Ramos, va Ramos. Barcos, no pudo tocarla Barcos. Sale ahora el Manucci. Cortés. Va Cortés, arranca Cortés, lo espera Zúcar, Cortés se mete al área, Cortés lo esperó hasta el final. Bueno, lo marcó bien Fuentes, nunca se entregó, nunca le dio la opción de seguir corriendo. Lo cual Alianza no tiene zurdos en la cancha, salvo Freites. Solo Freites, sí. Y lo marcó bien Fuentes porque sabe además que Cortés está jugando con perfil cambiado, ¿no? Entonces lo invitaba a que, bueno, si lo tiene que desbordar... Que vaya para afuera. Claro, que vaya para afuera y no regalarle el remate.
Rodríguez, tocó para Guamán, se viene Alianza, la lleva Sanelato, toca Sanelato, Guamán, Rodríguez, juega Neira, Guamán para adelante, va Alianza Lima, le metió un empujón Benítez y es tiro libre Betson. Claramente Guamán se siente más cómodo cuando se pega a la raya, sí, la raya lo protege, le da orden la raya a un futbolista como Guamán. Pero creo que en esta situación, teniendo a Waterman y teniendo a Barcos en el área, hay que meter el centro. Y tienes el doble 9 en el área. Así sea sin desborde, ¿no? Claro. O sea, así sea sin desborde. O sea, claro, hizo el enganche y quedó muy, muy zurdo. ¡Ah, Bigote! ¡Un buen centro, Bigote! ¡En 40 minutos! ¡Un buen centro, Bigote! ¡Guau, guau, guau! En este tiro libre, Betson. Vamos, Bigote. Va Sebastián Rodríguez, la cuelga Rodríguez, se viene Alianza por arriba. De Fuentes no cabecea nada, carajo. Quería matar con Aldair Fuentes. Pero es que este es un argumento muy fuerte, Alianza. Con Freites, con Garcés, con Aldair, con Ramos, con Waterman, con Barcos. Tienes seis futbolistas que pueden ir a cabecear una pelota. Y encima tienes un buen lanzador como Rodríguez. Encuentra las mejores cuotas en Betson y apuesta por tu favorito del torneo de apertura. Escanea el QR, regístrate y gana una apuesta gratuita con tu primer depósito. Betson, vamos con los yapes, apuestas deportivas y casino online. Y sobre esto que decías, ¿no? Por eso en la falta anterior creo que se equivoca, me parece que fue Neira, en jugar rápido. No, porque si no estás encontrando el juego por dentro, ¿no? Si no estás saludos para Luis Vera. Gracias, Luis Vera, por el yape. Un balón detenido con un buen lanzador. Carlos Saldaña, gracias por el yape. Una presencia física importante, te puede dar algo más. Eloy Serpa, arriba Alianza me pone toda la vida, TLB. Bueno. Saba. Ya, gente, ahí seguimos con los yapes, saludos. Avanza Saba y toca. Hay lateral y apuesto. Es para el Carlos Manucci. Ahí va. Pierde la pelota Johnny Vidales, el mismo la recupera, pero con falta. Y tiro libre Betson. Giovanni Ramos, Sanelato, avanza Sanelato, se viene Alianza, la tiene Sanelato. Tiro libre para Alianza Lima en 42 de este primer 0-0, tiempo. 0-0, doctor, 0-0, primer tiempo. Dicen que soy el malo, están empezando a llenarse de falta los jugadores de Manucci a partir de que Alianza está buscando un poco más desequilibrar desde el individual. Pasa que está haciendo un partido de mitad de cancha para adelante para los ofensivos de Alianza que se juega muy en espacio reducido. O sea, que es muy de técnica individual del uno contra uno. Para generar desequilibrio, si no, está muy ordenado. Manucci hasta ahora ha hecho un trabajo impecable, hasta ahora. Listo para pegarle Sebastián Rodríguez. Para buscarlo Alianza en 42. La pone Rodríguez, la busca Alianza, atención. Cortés para defender, Cortés que la va sacando. Rodríguez que recoge. Gente, no se olviden los objetivos, gente. Ando vamos 5-16, por favor, ayúdenme los objetivos. El centro Freites, Waterman buscaba, Viera se la gana. Sale Manucci. Hurtado. Marca Neira y ahí lateral te apuesto para Manucci. Dice que soy el agua, pero no. Gracias, Jorge. Saba. Cristian juega mañana a 3:30, va a estar de las 2:30 mañana en vivo. Y va a estar con el partido de Champions y Copa Libertadores la otra semana también. Ahora Vidales pasó a la izquierda, Cortés a la derecha, indicación de Navarro y Manucci. ¿Qué fue? Hay un reclamo sobre eso, ¿no? A ver si hay más. Sí, en realidad llega tarde Cortés, no es hombro con hombro, tranquilamente. Es el antebrazo en la nuca de. No, aparte de Fuentes, ¿no? No toca la pelota Cortés. O sea, Cortés no llega a la pelota, claramente Fuentes. No sé si lo reclamó mucho Alianza, pero es una jugada. Lo reclamamos en la tribuna, ¿no? Sí, como mínimo revisable. Maxi.
Sí, Diego. Sí, Diego, les comento. Lo reclamó Restrepo también, ¿ah? Sobre todo al cuarto le hacía la indicación, justamente la seña del brazo de Cortés. Se va a añadir un minuto más cuando se cumplan los 45. Pero tú sabes que en esas fricciones en el área, en las pelotas paradas, solamente están cobrando los jalones. O sea, cuando jalan la camiseta. Casi que todo lo demás está... Fosa, ya me llegas al chompila. ¿Por qué, Joaquín? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, amigo? Si ¿Qué, hay qué, un, qué, un qué fallé? Como el ¿En qué fallé, doctor? Pasada, ahí sí. Pero ¿qué para fallado, mí es que fue intervención, de intervención de VAR, me refiero. O sea... Cuando menos es revisable. Sí, sí. Es más, si me apunan así, digo que para, sí, mí es claro. Para mí es favor. No, el Rosanera abajo en primer tiempo, no ha participado no mucho, pero, Rosito. Pero sí, te la doy. Sí, que, sí, o sea, por lo menos. Neira, tocó para Rodríguez. Fuentes y Campos. Lo corre Hurtado, la saca Campos, la tira larga a buscar por ahí la pelota Saba y queda mal un hombre de Alianza. Neira. Puta, Neira, Alianza no ha armado buen juego. No me ha gustado Alianza en el tiempo. No ya, me ha gustado mira, Alianza. El antebrazo de Cortés, mira. No hay falta. Aparte no toca la pelota. Claro, se lo lleva de encuentro. No hay falta. Y no es hombro con hombro, no hay disputa para mí. Pon el video en vivo para ver el partido. Si usted pasa, por eso te llevo el Chompira. Milagros Arruela y Diego Jaime, ¿no? Me parece muy bien. ¡Acabo! Amigos de Gol Perú. Bruno Pérez dice que el primer tiempo ha terminado en el Mansiche, en Trujillo. Empatan Carlos Manucci y Alianza Lima 0-0. Nos vamos a la pausa y estamos de vuelta para revisar lo mejor de este primer tiempo. Ya, gente, vamos. Entretiempo, gente. Vamos a jugar el entretiempo. Dice que soy el malo, pero no. Y a ver, estamos en el entretiempo, gente, ¿ok? A ver, vamos a leer todos sus comentarios. Le voy a decir varios anuncios. Vamos a ver qué cambios puede hacer Alianza. Todo eso. Pero necesitamos llegar a 15.000 likes en TikTok. Cada persona deje 8 veces tap tap en mi nariz. La gente de TikTok, 8 veces tap tap en mi nariz todos. Para llegar a 15.000 likes en TikTok. Y en YouTube, gente, vamos 326 personas. Activamos los comentarios en YouTube a los 180 likes. ¿Ok? Mientras tanto, le voy diciendo ciertas cosas. Número uno, es que no se olviden que el día de hoy estamos regalando 50 soles por cada gol de Waterman. Lo único que tienen que hacer... me da un superchat. Dame luz, grítalo Josita. Dice, salud para Mamero. ¡Ay! ¡Cariño! Y juega bien. No, ese aplauso muy bajo, señor. Ahí está, muy bien, Mark. ¿Qué tú mandas, dice? Por supuesto, pues, señor, soy alfa. Ya, entonces, voy a regalar 50 soles, gente, hoy día, a todas las... Si mete gol Waterman, 50 soles por cada gol de Waterman. Si mete dos goles son 100 lucas, ¿ok? Así que, seguir todos, por favor, a Curierly, que es el auspiciador de estos 50 soles por cada gol de Waterman. Va a estar con nosotros este partido y el partido también que se nos viene el otro fin de semana. Estamos convenciéndolo para que también agarre Champions, perdón, Copa Libertadores, pero bueno, eso es un tema que lo va a ver él. Así que todos a seguir, por favor, a Curierly en Instagram. Estoy dejando en el chat para que lo vayan a seguir el nombre Curierly. Dicen que soy el malo, pero no. Ahí está, Curierly. Sigan Curierly en Instagram, por favor. ¿Qué es Curierly? Porque Fosa, tú dices, manda Curierly, pero ¿qué es? ¿Qué es Curierly? Bueno, Curierly es una empresa peruana que importa productos de Estados Unidos, de tecnología, de moda, PlayStation, computadoras, productos gamer, a un precio más barato que el Marketplace, más barato que Mercado Libre y mucho más barato que Ripley, Saga, cualquier cosa. Te lo traen directamente. Y si tú no dices, ay, yo quiero comprarme unas zapatillas Jordan 2 Retro X2. Y dicen, ya, tú no tienes que decirle en qué página. Ellos, tú le dices qué tiene, el nombre, la foto, y ellos te lo buscan y te lo traen.
En menos de 7 días ya está. Normalmente demoran 2 días desde que haces la confirmación. Así que sigan a Curierli, gente. Se lo recomiendo demasiado. Mucha gente me ha escrito Fosita, Curierli, rompe. Es más, hay un pata, y es, yo creo que por eso digo, hay que ser vivos en la vida, ¿no? Hay un pata que me dijo, Fosita, estoy trayendo productos gamer de Estados Unidos y los estoy vendiendo por el marketplace y estoy ganando mi billete. Ya, por eso te digo, no tan solo para tu consumo, también avívate para que veas como negocio, ¿no? O por el mercado libre puedes vender, ¿no? Así que asegúrate con Curierli, sígalos. Es recontra recomendado a mi parte. Si es la primera vez que vas, dile, oye, vengo de parte de Fosita, dame un descuento, pe cabrón. Y he venido así de mi parte, o más, dile, si compadre, así. Cabrón, así pone, cabrón de mi parte. Quiero mi descuento. Y ahí le dan unas riquitas cosas. Ya, segundo tema, muchachos, que les quería comentar. Segundo tema que les quería comentar es que de Curierli ya le dije, los 50. Ah, muchachos. Me pinté el cabello, me decoloré el cabello de este color y me lo pinté de celeste, por una apuesta. Ya obviamente me lavé el cabello y todo y el tinte va bajando. Porque es un baño de color, ni siquiera es tinte. Y se me ha quedado así de color medio de colorado, ¿no? Que es medio rubio así. Entonces, el día jueves estoy yendo a Soho color de Salamanca para las raíces, pintarlas otra vez. Y estoy en duda, ¿no? Estoy entre rosado y plateado pintarme, ¿no? Ahí está como comentario fijado, pe doctor. Dame, ¿qué es la cara? ¿Cómo se...? Ahí está la pantalla. No. Pero lo puse, pe doctorcito, de Curierli. Espérate, otra vez. Y ahí está Curierli. Ahí está. Ya, para que no esté rompiendo el huevo. Ahí está. Entonces, voy a ver si le pinto de plateado, no sé. Así que todo aquel que quiera acompañarme el jueves a las 11 de la mañana a Soho Color de Salamanca, me escribe por Instagram, tío Fosa, te quiero acompañar y de paso tú también hacerme algo ahí. Van a repartir tragos, porque tiene ese servicio. Y también va a haber un 15% de descuento en todos sus servicios a todo aquel que me acompañe. Así que el día jueves voy a estar en Soho Color de Salamanca, que queda por la Avenida Canadá con Circunvalación, por ahí. A las 11 de la mañana va a estar un par de horas ahí. Todo el que quiera acompañarme para conversar, quedarme un rato, me acompaña. Me acompañan por ahí, pues. Va a estar el jueves a las 11 para conversar un ratito, reírnos un rato. A las 11 de la mañana, Soho Color de Salamanca. Me escriben por Instagram los que quieran acompañarme. Otro punto, muchachos. Verdad. La gente de TikTok no haga caso a lo que voy a decir ahora. Solamente la gente de YouTube. Muchachos, en TikTok voy a hacer todo a través de esta cuenta. Todo en TikTok va con esta cuenta. Pero en YouTube voy a hacer la Liga 1 por esta cuenta de YouTube. Selección peruana por esta cuenta de YouTube. Copa América por esta cuenta de YouTube. Copa Libertadores por esta cuenta de YouTube. Pero vamos a hacer también la Champions League. Y también vamos a hacer la Eurocopa. Pero eso no va a ser en mi canal de YouTube Soy Fosa. Sino va a ser en mi canal secundario Soy Fosa VIP. Que es este de acá. Así que todos, por favor, los que están en YouTube, síganme en mi cuenta secundaria, Soy Fosa VIP. Lo de TikTok no, porque TikTok todo va a ser acá en TikTok, man. Síganme en mi cuenta secundaria, Soy Fosa VIP, que ahí voy a estar reaccionando a los partidos de Champions League, de semifinales que ya juega Real Madrid City y Barcelona PSG, el martes y miércoles en la tarde. Así que todos a seguirme en mi cuenta secundaria, Soy Fosa VIP de YouTube. Vamos 35.600, mira, de puta madre. 35.600 en mi cuenta secundaria de YouTube. Ahí vamos a hacer el partido de Champions. Y la Eurocopa también. Hola, Fosa, arriba. Ya, gente, No, pero no joda. Gente, si no llegamos a 180 likes en YouTube, no voy a leer sus comentarios. No. En TikTok llegamos a 15.000. No voy a leer comentarios en YouTube si no llegamos a 180. A ver, ¿qué dice la gente de TikTok? A ver, arriba Alianza dice Merly Castillo. Merly, ¿cómo estás? Riquito nombre, ¿eh? Me trae buenos recuerdos tu nombre, Merly. ¿Cuándo juega Alianza? El miércoles a las 5 vamos a estar haciendo ese partido. Chorrillo dice Fosa, falta un buen volante que filtre bien. Pero ahí está el ruso Neira. O sea, hay que hacerlo jugar más, ¿no? El tío Trill dice Fosa, ¿qué fue con ese penal no revisado? ¿Cuál? Canta, Fosa, ya canté, pe, señor. Y dale U, dice Américo Fosa, que te cache Waterman, dice. Ok.
Gente, faltan 4 likes en YouTube para activar los comentarios. ¿Eh? A Nene le dan pase, hace rato lo decía. No, no se la dan mucho, ¿no? Gente, ahorita vamos con los... Puta, están llegando los yapes. Ya, gente, ahorita voy con los yapes. A ver, Alianza está jugando hasta las huevas, pero vamos a Alianza, dice Miguel de Celis. Y dale usa JM17. Tío Fosa, ¿cuándo se abre el mercado para reforzar? Pero más, pero puta, Alianza, ya no sé. Ya llegamos. A ver, ¿qué dice Renzo Lucas? No leas, pe, qué chucha, dice Renzo Lucas. Es el primer Renzo que conozco que su nombre es con S en vez de Z. No leas, Fosita, dice Juan K. Usted es la cagada, ¿no? Cuando no leo... Merly se llamaba un transexual que le rompió la telita a Fosa, dice Full. No, 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 no. Señor, no, no, no. Mi telita está, pero piticlín. Upa, Merly Morelo, dice el tío Vilches, cuenta oficial. Renzo Alzamora. Ese Renzo sí es con Z, por ejemplo, ¿no? Partido arreglado. Pero, ¿cómo está arreglado? Estaba empatando. Ya está, dice Mar Medrano. Mi hermanito Mar Medrano, moderador. De años, ¿no? Rodrigo dice, como está el partido... Esperemos que gane Alianza para que el torneo se ponga emocionante. Ya, gente, no se olviden seguirme, por favor. La gente de YouTube, en mi cuenta secundaria soy Fosa VIP, por favor. Y vamos a estar con eso. Recordarle 50 soles por cada gol de Waterman. Ojalá que no lo cambien, ¿no? Ahora, y que también esté en nada, porque Waterman, aunque sea la lucha, Barco está bajito del partido de hoy día, ¿no? Bajito, bajito. Al que se fue penal a Fuentes sin balón, para mí no fue penal. Sí lo vi acá, para mí no. ¿Qué opinas de lo que se viene rindiendo Ramos? Bajo. Majo, bajo. Fosa, ¿qué tal juega Alianza? El partido de Alianza no me ha gustado. El partido de la U también ayer fue muy bajo. Si no fuera por el penal, quedaba 0-0. Ella también le gusta. Alianza está bajo. Entrada de Santi, ¿pero por quién? ¿Por Barcos? No sé. Cosas. Estamos jugando mal, brother. ¿Cómo que cosas? Fosa, métele su buena mufa para Alianza. Oye, Alianza tiene que ganar. No, pero no sé, un empate, porque va a jugar allá en Paraguay, ¿no? Te he dicho que no llores, papus. Yo no estoy llorando, mío. En la apertura tapa a los pavos. Bueno, la gusta que pelea. Bueno, mañana estamos con el partido de Cristal desde las 2:30 p.m. Y acabando me voy en una porque tengo mi plan con mi peruanita. Que ya me confirmó que hoy día... Me canceló hoy día, pero me dijo... Hoy día parece que tomó conciencia y dijo, no, Fosita, pero es para... Eres tú, Fosa. Me dijo, te quiero ver mañana. Y dije, ok. Ahí estoy. Yandesa, refuerzo de Alianza. Oye, Yandesa, oye, buenas entrevistas. Creo que la mejor entrevista hasta ahora ha sido la de Cuto, la de Deza, ¿no? Es la mejor, weón. Y eso que he visto la segunda, la primera no la he visto. Dice que la primera es más brutal, ¿no? Yo fui con Alianza. Está empatando 0-0 el primer tiempo. Fosa, Barquito está abajo, Barco. Y la apuesta con el Loco. No, lo que pasa es que el Loco está en su huevada de su jato de HDC. Pero la otra semana le voy a decirle para ir los jueves. Pero yo seguro que baja más que él. Pero bueno, ya. Igual me da un perfume de 600 lucas, bro. Es más, le voy a mandar un audio ahorita. No, ya después le mando. Ahorita no, debe estar cachando. A ver, ¿qué dice la gente? A ver. ¿Por qué no la...? Soya no está ni en la banca, weón. Rodríguez vino a jugar de 10 o de 5. Vino como mejor jugador de la Liga Uruguay. Pero escúchame. Acá en Perú lo quieren poner de creativo. Pero Rodríguez en Uruguay jugaba en la posición donde está jugando en Alianza. No jugaba de creativo ni de 10. Sino acá dijeron es 10. Bueno, se pone la 10, pero bueno, que no tiene nada que ver que se ponga la 10, ¿no? Él no juega tan cerca al área. Fosa, si te cancela de nuevo, vas con la boliviana. No conozco una boliviana que me guste. No conozco ni una boliviana, dicho sea de paso. No conozco ninguna boliviana, güey. No conozco a ninguna boliviana. Bueno, la única que conozco es la de TikTok, Laime, ¿no? La boliviana Laime. A ver, ¿quién tiene Alianza en la banca? A ver. ¿Quién tiene Alianza? Mi Alianza en la banca, a ver. Paso, noches enteras pensando en tu amor. A ver. Alguien tiene a Masifuenque, no. Gaby Costa, no. De Arrigo. Castillo creo que no lo quita Alianza. De Santis, por Barcos podría ser. Serna. También podría ser por Barcos.
Catriel podría ser por Guamán. Jordi Vich yo lo pondría mil veces por encima de Fuentes. Y Sarabia no, pues. Mi Alianza tiene para hacer cambios, ¿eh? Alianza tiene para hacer cambios. Sí, tiene para hacer cambios. Gente, estamos solamente a 6 likes en YouTube de llegar a 200. Vamos por esos 6 likes que faltan. Y en TikTok vamos por los 20.000, gente. Si cada uno deja más o menos 7 likes cada uno, tap, tap, 7 veces, llegamos a 20.000. Cerny, Catriel, sí, Matías, ese sería el cambio. Me parece que ese es el cambio. Está que guarda gente para el miércoles. Pero es que escúchame, David. Puede guardar gente, pero hay que ganar el partido, ¿no? Yo prefiero mil veces arrancar con todo y una vez que estés ganando ya guardar gente, no al revés. Ponlo al Tunche. ¿Qué opinas de Antonella Cerri? No seas malo, chorro. Esa pregunta que me haces. No, sea, no, pero es que escucha, voy a decir cosas muy fuertes. No, 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 no me vas a decir cosas. Con Marcos, sí, Marcos no pasa nada. Está jugando bajo. ¿Qué pasará con Hernán, no? ¿Se habrá bajoneado? ¿Qué pasará? Déjenme meter. Yo creo que Serna puede entrar, ¿no? ¿Quién es el MVP hasta el momento, Fusa? ¿De Alianza? Puta. No hay, weón. Gracias, Romel, por seguirme. Disculpa, ¿ya está jugando Alianza? ¿Todavía no? Ahorita ya va a arrancar. Ahorita ya va a arrancar. Ya debería salir el equipo, ¿eh? O sea, si hay variantes en Alianza, ¿no? Uno se podría imaginar de repente a Catriel, de repente de arriba, por la izquierda. Sí, Eduardo. Sí, justamente, dos variantes en Alianza. Se viene Catriel Cabellos, se viene Kevin Serna. ¡Eso! No regresan al campo, Aldair Fuentes y Marcos Guamán. Va Freites, stopper. Garcés por el medio. Y Guamán, que no estuvo cómodo en esa posición. Va a entrar Cerda y Catriela. Por... Y me imagino que Sanelato va a la izquierda. Sí. Se va con todo, Alianza. A ver, nos vamos ordenando. Cambio de jugador. Cámbiate a Olimpo.bet, Eduardo Alba. Ya, gente, dos cambios. Los cambios en Alianza Lima para este segundo tiempo. Ingresan Kevin Serna y Catriel Cabellos. Se quedaron en vestuario Aldair Fuentes y Marco Duamán. Bien. Cambio. Me gustó el cambio. De jugador. Cámbiate a Olimpo.bet. Me gustó ese cambio. Ahora puede ser que, como decías, ¿no? Que Freites vuelva a jugar de stopper, sí, sí. Y que... Gente, utilice... ahorita voy con los yapes. Saludos, no se olviden la gente de TikTok, por favor, también no se olviden los objetivos. Y la gente de YouTube, su superchat, le agradecería de corazón que puedan apoyar el proyecto con su superchat también. Y si es que no pueden hacerlo con yape. ¿No? Sí, claro. O sea, de carrilero o ser... La edad, Fosa, no es chivuelto, no, siempre puede ser blogger. No, Guamán no está. No, Guamán sale entre Catriel para cumplir el cabello. Fíjate, la chapita de hoy viene con consigo. No, no, está limpia ya. Han llevado su prueba. Catriel lo va a ayudar, a eso me refería. Vamos, Kevin. Vamos, Kevin, vamos, Kevin. Claramente, Serna tiene que jugar más cerca del otro. Y ahora por izquierda va a tener la salida de Freites con el perfil zurdo para salir más cómodo por izquierda. Vamos, Kevin, vamos, Kevin. No, y también Garcés con la pelota tiene mucho más para darte que Fuentes jugando por el medio. Claro, Garcés y Freites tienen más contenido que los otros centrales. Que, bueno, vamos, sí, con vamos, Alianza, vamos, Alianza. Claramente. Che, tiempo de no ver no este campeón. Contar a los futbolistas. Para tu perfume de Arriba Alianza, ahí salió para... José Medrano. ¡Ay, cariño! Amigos. Ya, arrancamos, gente, arrancamos. Ha comenzado la parte final. Gracias, de este compromiso. Betano, el juego comienza ahora. Cero Manucci, cero Alianza. En Trujillo. Con Serna y Catriel Cabellos. Reemplazando a Guamán y Aldair Fuentes en Alianza. Ahí está Catriel Cabellos. ¿Cómo se va para la Alianza? Vamos a ver. El lateral te apuesto es para el Carlos Manucci. Querían con Cortés. Recupera pues Alianza. Saludos, ¿eh? Rodríguez, Hernán Barcos. Neira y Sanelato. Aquí va Franco Sanelato en el intento para Alianza Lima. Tocó Sanelato, Freites. ¿Cuánto que hablábamos del contenido? Garcés.
Freites. La tira Freites, del otro lado lo espera Serna. Aquí se viene Alianza Lima, la tiene Kevin Serna. Va Serna, va Alianza, Barcos. Le quedó atrás a Barcos. En la primera, ¡ay, Serna te anunció! ¡Ay, cariño! Sí, gracias, Mar, por tu super chat. Para tu perfume, dale, uy, fuerza cristal. Dice bien, Serna siendo profundo. Y Barcos creo que se queda en la duda. ¿Qué hizo Barcos? ¿Qué le pasa a Barcos? Hace muy bien el movimiento Barcos porque todos los de Manucci se meten a la velocidad que se mete Serna y él se aleja de la jugada. Claro, después termina resolviendo mal, pero el movimiento de Barcos para desmarcarse fue muy bueno. ¿Qué le pasa a Serna, huevón? Ni siquiera llegó, pero... ¿Qué le pasa a Serna? Arriba, la va buscando Alianza, le quedó a Hernán Barcos, comienza a correr Serna, va Kevin Serna, llévalo, Serna, centro Serna. Llévalo. Saque de meta, Olimpo.bet. Pero genera un impacto inmediato en el partido, Serna. Sí, claro. Ya te da la sensación de que tiras la pelota a ese lado y siempre va a pasar. Serna está de rompe. Retrépase huevadas, ¿por qué Serna pone por banda? Que no lo quiere sacar a los 2-9, pey. Saba. Entendría que por ese lado. Rizzo. Quitó bien Freites, le llegó a Rodríguez, la tocó el bigote, se viene Waterman, acompaña a Neira, va Neira, San Elato, ataca Alianza en este segundo tiempo. Se morone. Tiro libre Betson, es para el Carlos Manucci. O sea, Barquito ya fue, creo. Bueno, vamos a ver, jefe, te rompe raro. Le pasa a Barcos un poquito, sí, ¿no? Sí. Está en otra, ¿verdad? Arriba, ganó Garcés. Por el costado se viene Johnny Vidales. Va Johnny Vidales. Vidales. Vidales para Manucci. De manos, Juan Pablo Freites en Alianza Lima. En el lateral te ha puesto para Alianza. Arriba, Cortave. Garcés y Giovanni Ramos saliendo Alianza, tocó Giovanni Ramos por el costado. Hay que asegurarlo ahí, John Top. Toca Alianza, Waterman. Mala devolución, vuelve Manucci. Sale Benítez, cerca lo tiene a Johnny Vidales. Dale la pelota, por el otro lado arranca. Y aquí se viene Carlos Manucci con Saba. Casaba, Johnny Vidales, Viera, avanza Viera, avanza el Carlos Manucci, ahora lo vemos en campo de Alianza, John Top, aquí está John Top, se ve en el individual John Top, con espacio John Top, le sacaron la pelota, Saba, para Manucci, va Saba, acompaña a Vidales, Saba. Saque de meta, Olimpo.bet para Alianza, pero llegó Manucci a campo blanquiazul. Es la posición más larga de todo el partido de Manucci en campo rival. Sí, y llegó con los dos laterales en la misma jugada, ¿no? O sea, porque primero Guion Top que mete la diagonal, intercepta Alianza, y llega Saba también. Es algo que no habíamos visto a los laterales en campo rival en todo el primer tiempo. La agua ese cala Mercury. Le quedó la pelota para tocarla al Carlos Manucci. Viera. Entrega Viera, la gana Giovanni Ramos, abajo el panameño. Puso pie fuerte Viera, entrega para Cortés. Y aquí arranca Cortés, se viene Cortés y va Manucci. Cortés es rápido también, Cortés saca el centro. ¡Su carquería! Lo aguantó bien en la marca Garcés. Neira. Y Navarro pide que corten la jugada para reclamar. Para reclamar una supuesta falta en el lado de Alianza. No, no es falta. Salía Ramos en ese traslado y dejó el espacio. Y ahí Cortés contra Gatriel pasó de largo. Después Zúcar hace bien el movimiento al primer palo. Y vamos a ver la. Esta es la falta porque pidió Franco que cortaran. No sé si pidió que cortaran necesariamente de esa manera porque le costó la amarilla, ¿viera? Ese corte le costó la amarilla. Ese es un concepto que yo no termino de ver. El VAR la revisa más allá si el balón está detenido o está en movimiento, ¿no? A ver acá. Cortés se lo come a Catriela. Sí. Y lo que reclamaban es que acá Garcés
nunca toca la pelota si no lo toca Azúcar. A mí me parece que puede, estar analizando que puede haber incluso una mano de Catriel sobre Cortés cuando un brazo extendido, claro, que lo hace caer a Cortés, ¿eh? No sé si después, no sé si Garcés es falta, pero... Pero la que tengo la sensación de la que están reclamando es lo de... la de abajo. A mí, el brazo de Catriel... Me parece que era de Catriel, porque Bruno Pérez le habla a Catriel Cabellos. ¿La de Catriel es? ¡Puta madre! Yo de Garcés, sinceramente, Garcés no le saca la pelota. Yo de Garcés no veo falta, pero sí me parece que el brazo de Catriel, en la toma anterior, no en esta que nos dieron recién, en la anterior me parece que hay un brazo extendido de Catriel que lo hace caer a Cortés. Aquí volverías a lo de los criterios, ¿no? Si no le pareció al VAR falta lo de... ¡Ganó Fuentes! Juegue. Esta tampoco le puede parecer falta. Pero a mí la verdad de Garcés no me pareció falta. No, de García le saca la pelota. ¡Marcos! Atrapa Manuel Heredia. Se la dejaron a Rana. ¿Qué está pasando con el Nancito? Un poco barco, ¿no? En general en el partido, pero en esta acción... ¡Pegó al arquero! Estamos del otro lado. Tiro libre, Betson, para Carlos Manucci. Está animando a jugar un poquito más Manucci. Sí, sí. Por rival. Como que empieza a sentir que puede encontrarle la vuelta al partido también. Pero está encontrando más espacios Alianza. Toca y va el equipo de Franco Navarro, ¡Bey! Carlos Manucci. De hecho, estos 8 minutos han sido mejores que todo el primer. Sí, lejos. Ah, eso sí, pero el tiempo estuvo aburrido. Benítez. Combina y sale Manucci. Forzada, se le escapó la pelota. Hay lateral, te apuesto. Es para Alianza Lima. Jugó Barcos con Giovanni Ramos. Se planta el bigote Rodríguez. Ahora Garcés. Freites. Lo corría y lo aguantaba bien Neira. Rocío Alvarado. Ahí lateral no te apuesto para Alianza Lima. Vivita. La juega Freites, fuerte para Barcos. Sí o no. Giovanni Ramos, sal de ahí, le dice a Catriel Cabellos. Freites. La tira Freites. A correr Cecilio. Va a buscarla Waterman. Juan Seguro. Portave. Es lateral, te apuesto, para Alianza Lima. Valaria, Cecilio, Waterman. La pide Neira. De manos, Franco Sanelato. Barcos, Waterman, le queda Sanelato, se viene Alianza, Sanelato y el centro que pega en Saba. Piden mano en Alianza, piden mano en Alianza. ¿Mano de Saba? Dice que viene un rebote, ¿no? Claro, es lo que dice Pérez, que viene un rebote. ¿No? Es un rebote, no. Pérez la ve bien. Sí, la ve porque automáticamente ese gesto, además. Le explica a Sanelato, viene un rebote, le dice. Hermano, pero... ¿A quién se le acerca Pérez? Eduardo. Jesús. ¿Y a quién se le acerca Pérez, te decía? Se le acercaba a Restrepo para hablarle que... Converse con su asistente, porque en la próxima lo van a amonestar. Vendrá el tiro de esquina que favorece a Alianza Lima. 10 minutos del segundo tiempo. Se viene el tiro de esquina, la busca Alianza. ¡Gol!
los jugadores más regulares que viene jugando en Alianza, que lo hizo muy bien contra Fluminense, siempre ataca, arreglado como yo. Juan Pablo Freites me atrevo a decir que si no el mejor de los, uno de los mejores jales que ha tenido Alianza esta temporada. Muy bien Freites, le pegó a los hoy Fosa, extraordinario, extraordinario. Muy bien Freites, muy bien. No, Figueiredo es un desastre. Figueiredo es un desastre. Rodríguez, hay una serie de cortinas que hace Alianza en la zona donde hay mayor cantidad de gente de Manucci marcando. Sale libre de esas cortinas Freites y pasando el punto del penal le pega. Vamos, ahora sí, que se abre el partido. Con velocidad, que se abre el partido, bien Freites. El primero del partido. La gente de Manucci me imagino que está reclamando una falta en la zona de las cortinas. Pero no lo hemos visto, ¿no? Seguramente el VAR lo está revisando en este momento. Pero más allá de eso, ya lo había marcado Diego en el primer tiempo, ¿no? Lo importante es tener a alguien que ejecute bien, ¿no? Que eso es Rodríguez. La pelota no va ahí de casualidad. El trabajo, además, seguramente te restrepo en la semana. Y después hay que ver si hay falta o no de Freites, que se zafa muy bien en su marca. Porque aquí lo Manucci estaba tomando en Alianza, detenido contra los corners, estaba tomando marca personal. Sí. O sea, alguien estaba con Freites. Después Freites se zafa de la marca y después, obviamente, el lanzamiento de Rodríguez es muy preciso para encontrarlo ahí. De Carlos Manucci, que revisen la jugada, así que efectivamente hubo o no hubo una falta en ese falta, en ese tiro de esquina. ¿Cuál falta? Te comentó luego Juan Pablo Freites, 24 años, hombre que debutara en Newell's Old Boys, está jugando su partido 99 como profesional. De convalidarse el gol, de ratificar el gol, sería su tercer gol, digamos, como profesional. En alguna oportunidad lo convocó Becasese en una convocatoria sub-20 de Argentina, año 2017. Y jugó falta un par de partidos como sparring de la selección argentina, justamente aquella que fue el Mundial de Rusia. Convalidó el gol. Ahora, pero es que, ¿qué? No entiendo. No hay falta. No hay una sola toma que no. Creo. No, pero más allá de eso. Entonces no estaban revisando una falta, estaban revisando si salió o no, porque el que tiene que determinar si es falta o no, en realidad es Bruno Pérez. No, bueno, si pero es que, puede, si es que estaban revisando una falta, también, no estaban revisando una falta, pero va en la línea de lo del primer tiempo, ¿no? Si hubo alguna fricción o algo así, es parecido a lo del penal no cobrado en el primer tiempo y cualquier situación por ahí, ¿no? Encontró el gol Alianza Lima. Juan Pablo Freites y ahora viene Cortés para Manucci. Cortés abajo, le sacó la pelota muy bien. Gases sale jugando Alianza. Hernán Barcos lo pone a correr a Serna. Primero Rizzo. Oye, ahora sí el partido se da para que Serna juegue bien. Ah, no. Ahora, qué tiempista Garcés en el cruce anterior. Muy bueno, tiempista. Quedó sentido Cortés igual, ¿eh? ¿Heredia podía hacer un poquito más el gol o le patea de muy cerca? Muy rápido. Le patea de muy cerca. Le llega muy, muy encima, me parece. Ahora, fue raro, ¿no? O sea, insisto con el tema. Fue raro el tiempo que se demoraron en determinar si... Entendí nada. Si había algo o no. Pelota larga para buscar el arranque de Serna. La tiene Serna, veremos, lo marca John Top. Serna, escapa Serna. Se viene Alianza con Serna, lo espera Cecilio. ¡Serna! Buscó algo más Serna y tiro de esquina para Alianza Lima. ¡Dase la guata! Es muy desequilibrante Serna y es un problema que John Top no va a poder resolver solo. Si no lo ayudan a John Top, Serna va a pasar cuando se lo proponga. ¡Ay, Sao! Se viene a Racing, Carlos Manucci. Al cachetón. Para el tiro de esquina. Es Benítez el que más reclamaba. ¿Por qué él es el que tiene la marca de Freites? Claro, porque es personal, o sea, toma marca personal Manucci en los corners. Y Alianza se para distinto en todos los corners. Sí. En el del gol se fueron atrás al segundo palo, pero ahora van todos adelante. Un nuevo tiro de esquina, la busca Alianza arriba, cuidado con los rebotes, venía ahí. Al otro lado. Otra vez Alianza en el área del Carlos Manucci. Era otra vez Freites en el primer palo, el que terminaba peinando la pelota. Freites en toda, ¿no? Va al tiro de esquina. Del otro lado a buscar Alianza.
De nuevo todos en el área chica. Del mismo punto de donde partió el gol de Juan Pablo Freites. 16 minutos del segundo tiempo. Va Alianza Lima. Viene el centro, busca Alianza, cerrado las manos de Manuel Heredia. Eso busca el bigote Rodríguez también. Tiene variante Alianza en el tiro de esquina. Está con el viento a favor esta Alianza, claramente. Rodríguez aprovecha eso y la tira hacia el arco directamente. Atento al rebote, dice Restrepo. Insiste Alianza para pegarle Sebastián Rodríguez. Segundo tiempo, gana Alianza en Trujillo, 1-0. La pone el bigote arriba, la busca Alianza. Llegaba a darle Hernán. Así llegó Alianza Lima. Seguimos 1-0. Empieza a ganar casi todas las pelotas paradas. Otro gran centro de Rodríguez. Barcos, que había retrocedido un poquito, le termina dando con el hombro. No le pega el frentazo directo, le da hombro y cabeza. Y por eso la pelota no agarra dirección. Muchachos, tengo una muy buena noticia que darle a todos ustedes. He hablado con el men Fernando de Curierli y me dice, ya que Waterman no está fino, si la gente lo quiere, damos 50 soles no por cada gol de Waterman, sino 50 soles si Alianza gana. ¿Qué opinan? Manciche. Donde gana Alianza 1-0. La pelota del otro lado para que arranque Johnny Vidales. Aquí se viene Carlos Manucci. Llévalo. La tiene Johnny Vidales. La busca Manucci. Johnny Vidales. Encara a Vidales. Le tapa bien el centro ahí. ¿Qué opina la gente? Lateral te ha puesto para Manucci. En 17 y más del segundo tiempo. Gana bien con el cuerpo Franco Sanelato. Y sale Alianza Lima. Y ahora gana la falta. Mejoró por ese lado Jesús. Sanelato. Sí, pídame. Dale, Eduardo. Sí. Sí, lo que pasa es que en Alianza hacen calentamiento aparte. Digamos que en la zona detrás del arco de Heredia. Ya, gente, entonces voy a poner. Ya, por el triunfo de Alianza, ¿ok? Pero todos tienen que ir a seguir a Curierli, ¿ok? Voy a tomar la foto y voy a poner el post para hacer el sorteo al final directo, ¿ok? Garcés. Sale Alianza Lima con Garcés. Freites. La tira larga Freites para buscar a Franco Sanelato. Se viene Sanelato. Se viene Alianza. Toca Sasa. Ahora Catriel Cabello. Se le acercó. Va Catriel que mete el centro por el segundo palo. El Cerno se había metido como un tercer 9. Y las olas en el Manciche. Ajá. Ya, voy a poner el post, ya, ok. ¿Qué tal está Huanchaco, Eduardo Alba? Bueno, a esta hora mucho frío te diré ya, pero en el día bastante abrigador, calor, hay muchas cosas por ver y visitar como siempre en nuestro balneario principal. No, pero yo decía en el día, pues no a esta hora, ya sale Freites. En verano a esta hora es espectacular, ¿eh? Porque hasta te encuentras el ceviche de noche, el pescadito a la parrilla de noche y bastante gente también, pero bueno, ya está cambiando bastante el clima en Trujillo. Por eso que te digo, a esta hora ya se hace un poquito más complicado, sobre todo en estos días que ha cambiado el clima. Desde el fondo, Manuel Heredia. Gaona y Albarracín, creo que Gaona por John Top, ¿no? ¿Puede ser? Ya le quedó la pelota a Johnny Vidales. Combinando el Carlos Manucci, Saba y el centro. Le rebota y vuelve a pegar en Saba. Ahora se viene Alianza Lima. Barcos, la dejó para Neira. No puede escapar Neira. Buen trabajo de Vidales ahí para tocarla. Freites. Saca Freites, la tira adelante. Se la dejaron a Waterman. Amigos, la pone bien Cecilio. Soles, se viene Castillo Cabellos. Ganó Benítez. El sorteo apenas acaba el directo. John Top contra Cerna. Así que todos a seguir a Curierli. Saca John Top para que corra Cortés. Por ahí viene Cortés, lo persigue Ramos. Lo aguanta, lo espera. Garcés, pero Ramos. Llamaría para Ramos. Claramente el jugador más peligroso de Manucci, Cortés. Las dos veces que aceleró, una generó el desborde que hubo una pequeña revisión por parte del VAR y ahora encuentra la amonestación. En la anterior no había estado Ramos. Ramos la había perdido más en mitad de cancha. Ahora sí le ganó a Ramos. Ya, gente, van 21 minutos. La mecánica es muy sencilla.
Vayan todos ahorita, todos a mi Instagram y comenten este post que acabo de subir, que salgo yo, el primerito, que salgo yo así. Así. ¿Ok? Etiqueten a dos personas y ya están participando en el sorteo. Mientras más comentarios etiquetando a dos personas hagan, más chances de ganar. 50 soles. Y obviamente tienen que seguir a Curierly, ¿no? Curierly está ahí, está como que arrobado, arroba Curierly. Sigan a Curierly y etiquetan a dos personas en los comentarios. Mientras más comentarios hagan, más chances de ganar. ¿Ok? El sorteo de los 50 soles se hace apenas acaba el partido. Vayan todos a mi Instagram y ahí está la foto. Único requisito es seguir a Curierly, que está arrobado ahí, y comentar etiquetando a dos personas. Personas reales, no pongan Messi, no, o sea, Messi no, pues no. O sea, no pongan Messi, Ronaldo, no pongan McDonald's, no pongan Burger King, no pongan Manchester City, pues, ¿no? Ya, vayan, gente, vayan todos ahorita, todos, ¿ah? A mi Instagram, siguen a Curierly, que está arrobado ahí, y comenten etiquetando a dos personas. 50 soles por yape, ¿ok? Zumba. Para Carlos Manucci. Todavía no se va a realizar el cambio. Primero el tiro de esquina para Carlos Manucci. Para darle Paolo Hurtado, para buscarlo adelante Manucci. Quiere el empate el equipo de Franco Navarro. 1-0 gana Alianza. El centro por el centro. Ahora venía a buscar y la gana Neira. Giovanni Ramos. En el fondo, Garcés. Y el lateral te ha puesto para Manucci. Ahora sí dice, espere, ya. Cambio de jugador. Cámbiate Olimpo.bet, Eduardo Alba. Marcelo Gaona con el número 5. Ingresa, se retira Paolo Hurtado, número 33. La variante en Carlos Manucci. Y se viene Albarracín. Número 10, se retira Gustavo Viera en el equipo de Franco Navarro. Ahí es el cambio de jugador, cámbiate Olimpo.bet. Claro. Gente, no se olviden, vayan a mi Instagram y comenten etiquetando a dos personas el último post que tengo, que es este de acá. Ok, ahí está Curierly, ahí está Curierly también. Arrobado, lo sigan Curierly y comentan etiquetando a dos personas. Mientras más comentarios etiquetando a dos personas hagan, más chances de ganar. Hola. Sí, acá deben salir Neira y Sanelato, ¿no? A ver, ingresa Castillo, cambio de jugador, cámbiate Olimpo.bet, Eduardo. Y ingresa Jesús Castillo, número 15, se va Franco Sanelato, número 7, ingresa también Yamir de Rigo, se retira Cristian Neira. En Alianza es hombre por hombre, va Castillo, va a jugar de Neira por la izquierda, de Rigo de Sanelato. En Manucci sí me parece que cambia algo, porque a Gaona yo lo tengo más abierto por la izquierda, como que le va a poner un doble lateral por ese lado, me da la impresión. Aquí está el cambio de jugador, ingresa a Darrigo por Sanelato. Cambio de jugador, cámbiate a Olimpo.bet. Yo creo que a Gaona, primero que Villera estaba amonestado, y por ese sector seguramente Gaona le va a tratar de dar una mano y un top, a ver si lo pueden frenar a Serna. No, y a Cortés que la pierde. De lo mejor a Cortés lo tira más adelantado. Lo necesita más adelante Cortés. Sale ahora Alianza Lima. Se viene Alianza por el medio con Hernán Barcos. Dejó pasar para que venga Alianza Lima con Castillo. Abriendo con Darrigo. Darrigo. Alianza. La tiene Darrigo. Veremos. Darrigo se planta. Le pasa a Castillo. Viene el centro. Busca Alianza. Por el segundo palo querían. Le quedó al bigote Rodríguez. Le pega Sebastián Rodríguez. Rebota y se va al tiro de esquina para Alianza. Se enoja Barcos porque le pide a Darrigo que la tire al medio. Sí, pero hizo la pausita justa, ¿no? Se frenó justo dentro del área, sabe que dentro del área no lo pueden tocar y lo invitó a pasar a Castillo. Están los dos frescos, ¿no? Se notó también. Sí, se notó en la aceleración de los dos. Y Darrigo le respetó el movimiento. Me encanta eso. Aquí viene el tiro de esquina para Alianza Lima, listo para pegarle Rodríguez. 25 minutos de este segundo tiempo. Se viene el tiro de esquina. El tiro de esquina para Alianza Lima. Le pega Rodríguez, la busca Alianza arriba. Atención al rebote. Darrigo, Rodríguez. Juega con Darrigo. Se viene Alianza Lima. Escapa bien Darrigo. Levanta la cara ahora. Nuevo tiro de esquina para Alianza. Le mete velocidad Darrigo.
siempre con el déficit del último pase, ¿no? Quedó muy zurdo en esa jugada, ¿no? Porque quiso meter tres dedos. Que decía, levanta la cabeza, creo que le pedías que levante sí. la cabeza. Era una solicitud. No lo estabas describiendo. Es como el llévalo. Claro. No lo estabas describiendo, se lo estabas. Es un pedido. Es como el llévalo. Ya tú sabes. Aquí viene el centro, la busca Alianza. El rebote le queda otra vez a Darrigo. Sebastián Rodríguez, Yamir Darrigo. Es que esa es una de las cuestiones que le falta a Darrigo. Tiene cara de técnico que luego tendrá que jugar la copa de visita en Paraguay. Un aire a mi amigo José Carlos Armendáriz, o es idea mía. Toca y va para adelante Alianza Lima. Pelota larga para Zúcar. Zúcar. Muy bien. Más allá de todo eso, Garcés está en Garcés. No, ha tenido dos, tres intervenciones. Está muy bien, Alianza. Es el mejor jugador de Alianza. Que me perdone mi tío Pepe, pero esta es parecida. Parecía la de los tiempos de... No, más allá de la... Del, como decía recién, ¿no? O sea, más allá de la posición adelantada, el hecho de ir midiéndolo y de no renunciar a la jugada, ¿no? Porque a veces el defensa se frena como diciendo, bueno, que sea lo que... No, no lo toco porque si no lo va a hacer falta. Claro eso. Porque el problema cuando vas abajo es que tienes que ir a ganar. Claro. Ahora estaba bastante adelantado, ¿no? Sí. Y hasta eso hace bien Garcés, porque cuando se da cuenta... Rosita, ¿cómo estás? Los dos pasitos para adelante... Bueno... No, buenísimo. Bien, Garcés. Gran equipo. Esta barrida y la que le quitó a Cortés hace un rato. Ahora se viene Alianza Lima. Atención, a Catriel lo están esperando. ¡Dásela, la suelta, le cometen de falta y hay tiro libre para Alianza Lima. Tiro libre Betson. Catriel es interesante porque se mueve cómodo en esa zona. Sabe jugar en esa zona de la cancha. Hace esa pausita. Engancha, gana la falta. Tiene buenos movimientos hacia adelante para buscar la pelota al espacio cuando gente, va. Gente, no se olviden el objetivo, gente, los objetivos, por favor. No se olviden para ayudarme a cumplir los se objetivos. Viene el tiro libre. Aunque sea, lleguemos a 8 de 16, por favor. Un bolas. ¿Quién debe de ahí? Rodríguez. No creo que nadie se la saque a Rodríguez. Tiene título de propiedad, ¿no? Parece. No es el dueño de la pelota parada, ¿no? Con los tiros de esquina, no, porque le pega muy bien. De arriba como zurdo no se la da. De arriba. Será Sebastián Rodríguez. Pégale, para buscar el segundo Alianza Lima. Atención a Sebastián Rodríguez. Le pega a Rodríguez. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! A los Soy Fosa de Bigote. ¡Cómo me gusta Bigotito! ¡Qué golazo de Bigote! ¡Qué golazo de Bigote! ¡Qué tal golazo de Bigote! ¡Sebastián Rodríguez! ¡No, le pegó a los Soy Fosa, Bigotito! ¡Qué rico tipo! ¡Le pegó a los Soy Fosa! ¡Correcto! ¡A los Soy Fosa! ¡No, a los Soy Fosa le pegó Bigotito! ¡Correcto! ¡No, a los Soy Fosa! ¡Cerrado! ¡Cerrado a los Soy Fosa! ¡Cerrado! 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 ¡Cerrado a los Soy Fosa! ¡Cerrado! ¡Cerrado le pegó a los Soy Fosa! ¡Hay que creer! Nadie se le iba a quitar un diestro en una zona donde es más para un zurdo. No, pero le pegó es plenario. Rodríguez... que juega con el movimiento, Heredia da ese paso fatal para los arqueros. Gente, confirmaba, acaba el partido, sorteamos 50 soles. Acaba el partido y sorteamos 50 soles gracias a nuestros amigos de Curierly, la mejor importadora de productos de Estados Unidos directamente a tu casa. Tú echadito ahí, gracias Curierly. Lo único que tienen que hacer es ir a mi Instagram, gente. Ahorita ir a mi Instagram, Soy Fosa. Y comentar el post que tengo, el reciente, que salgo con mi camiseta de Alianza esta. Etiqueten a dos personas, siga a Curierly que está robado ahí. Y espera nada más que vamos a sortear al final de directo. 50 luquitas por Yape.
La busca Hernán, Cecilio quería alcanzar, también llegaba Castillo, primero Heredia. Y hay que decirlo también, ¿no, Diego? O sea, hablabas en el primer tiempo de la pegada de Rodríguez. Es asistencia para el gol de Freites. No, extraordinario. Es un futbolista que en el trámite del partido parece que no pesara tanto, ¿no? Pero es muy inteligente para jugar. Es que se viene Alianza y el centro de Cecilio Waterman. La tiene Waterman. Veremos a Waterman. Garrigo. 2-0. Gana Alianza. Yamir Garrigo. Llegamos en vivo. Somos Gol Perú. Castillo. Todos a mi Instagram, gente. Todos a mi Instagram. Freites y Rodríguez para Alianza Lima 2. Curiel, está en mi Manuchicero. Ahorita todos, gente, todos. Yamir Garrigo, lo espera Barcos, viene Garrigo, la pedía ahí Barcos, le queda Waterman, va Cecilio Waterman. Puta, que Waterman la ha cagado. Saque de meta Olimpo.bet para Carlos Manucci. Jesús. Dale, Edward. Jesús, hubo cambio en Carlos Manucci. Sí, sí, señor, cambio de jugador, cambio. Cámbiate a Olimpo.bet. Ingresó Percy Lisa, se retiró Johnny Vidales. Sebastián Rodríguez ha marcado su segundo gol en el torneo y también hoy su tercera asistencia en el mismo. Ha participado en 5 de los goles de Alianza. Hay que recordar que el primer gol con camioneta de Alianza lo hizo en el norte del país también, jugando contra Alianza Atlético de Sullana. El partido se abrió ya. La tiraron para Hernán Barcos. 32 minutos. Gente de Rapis. Del final. Está ganando Alianza Lima 2-0. Al Carlos Manucci, mañana 6 de la tarde, tiempo extra, con todo el análisis de esta fecha, la fecha 10, el torneo Apertura. Benítez. Lisa la figura entonces a la cancha en reemplazo de Johnny Vidales. Arriba pelea, salía Campos. Garrigo. Y Garrigo. Entró con ganas, ¿no? Garrigo tiene... entró con ganas de hacer todo. Garrigo está en una velocidad, pero... Pero bueno, como defensa siempre te dicen, no dudes, ¿no? La segura. El tiro de esquina para Carlos Manucci. Atención a Manucci, que lo quiere descontar. Mete mucha gente en el área de Alianza. Se viene el tiro de esquina, la busca Manucci. Defiende bien Alianza en la pelota detenida. Y va por el balón ahora Yamir Garrigo. Intentará Garrigo, mete el enganche de Garrigo. Le sacan la pelota. Albarracín jugaba. Termina el ataque de Manucci. Y ahora a correr Serna. Manuel Heredia. Manuel soltó Heredia. Va para Emilio Saba. Hashtag. Torneo de apertura por Gol Perú. Aprovecho. Aproveche. Un saludo para la familia del Castillo Natters. En especial a Gonzalo, que está próximo a casarse. Con el hashtag. Con el hashtag, sí. Ok. Un abrazo para la familia del Castillo Natters. Del Castillo Natters. Toca y va. Ahora el Carlos Manucci con Albarracín. Para adelante va el equipo de Franco Enrique Navarro. Veremos a Cortés, de lo más peligroso. ¡Cortés! ¡Se salva el arco de Alianza Lima! Lo que estaba haciendo este muchacho Cortés. ¡Qué golazo le iba a salir! Sí, claro. Y aparte dudó entre tirarse o no, ¿no? Y ahora la respuesta es de Alianza Lima. La tiene Yamir Garrigo. Del otro lado está esperando Cecilio Waterman. La pierde Garrigo. Y la velocidad. Y quedó sentido, Edward. Sí, quedó sentido Garrigo. Se viene de Santis también, Alianza Lima. Saba. La ahí va a entrar Rappi. Se vuelve a quedar sin jugar Gabriel Costa. Benítez. Le queda al centro, la buscan arriba y la gana bien Freites. El bote se lo come a Gaona. Barcos la pone para que arranque por ese lado Catriel Cabellos. La tiene Catriel, veremos. Está esperando Waterman, está pidiendo Barcos. Toca Barcos. Garcés dejó, Giovanni Ramos asegura. Cambio de jugador, cámbiate a Olimpo.bet. De offside antes. Se viene la variante en Alianza Lima con el número 18 a la cancha. Yeriel Nicolás de Santis Córdoba. Se va a retirar Cecilio Waterman de Santis, nacido en el Callao, Venezuela. Padre italiano, madre peruana. Va a jugar su segundo partido
como profesional en el conjunto de Alianza Lima. Estaba con mucha bronca Waterman porque quería amistarse con el gol, pero esto es un cambio ya pensando en el partido de mitad de semana, ¿no? Ahí está, De Santis por Cecilio. Cambio de jugador, cámbiate a Olimpo.bet. Cuando en el primer tiempo marcábamos lo de Neira como un error de jugar rápido y corto una pelota para un tiro libre, una falta que le cobra, era porque los partidos así de complicados, que se hacen complicados de una función muy defensiva del rival, se pueden abrir de pelota parada. Y de hecho Alianza lo termina abriendo de un córner y de un tiro libre, ¿no? Y por eso la importancia de tener a alguien con la pegada de Rodríguez. Con el pie de Rodríguez. Claro. Que de hecho Manucci lo había neutralizado muy bien en el primer tiempo, porque él había tocado muchas veces la pelota, pero no había hecho daño. Aquí arriba, la busca y la gana el Carlos Manucci. Pero recupera Alianza Lima. La juegan por abajo para Yeriel De Santis. Va Yeriel De Santis. Tocó De Santis. Se apoyó bien con Catriel Cabellos. Por el costado se viene Serna. Va Alianza. Serna. Toca Serna. Le queda atrás a Castillo. La deja para Bigote. Se viene Rodríguez. ¡Tapó! ¡Viene! Estaba adelantado Catriel Cabellos. Puta, que Bigote cómo juega, Bigote. No. Estoy enamorado de cómo juega Bigote, weón. Enamorado. Catriel dice que enamorado no. De cómo juega Bigote. William Acosta dice que sí. En línea. Enamorado de cómo juega Bigote. Este es otro. Ahora, cuando el árbitro pone la cabeza de costado es porque algo le están diciendo en el. Claro. Pero sí, a ver. Me encanta cómo juega Bigote. Es que, acá está. Le hacen toda muy bien. Ahí. Acá está. No sé, ¿eh? Yo no sé, no, es gol, es gol. Es gol. Es gol, es gol, es gol. Es gol. Tenía razón Catriel. Ah, no hay Tenía offside. Razón Catriel Cabello. Estaban los dos habilitados. Los dos estaban habilitados. No hay offside. Es el tercero. Espera que se lo oficialmente se lo notifique. Claro. No hay offside. Y justo te iba a decir en ese momento que después del primer gol empezó a parecerse al Manucci que defendía Diego, como los partidos pasados. Sí. Tú sabes que acá la gente, bueno, todos andan con los dispositivos. De la tribuna que está atrás del banco de Alianza, les indicaban que era gol. Salió rápidamente el asistente, Salomón Lindman también, todos haciendo la seña de que revisen el VAR, que es gol. Ya, digamos que anticipando un poco la celebración, los asistentes en el banco de Alianza. Si es gol, le dice el asistente. Es gol, me parece es gol, que es, gol. Le dice a la gente de Alianza. 3-0 mi Alianza. Estaban todos habilitados. 3-0 mi Alianza. Qué amague mete Rodríguez, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que le pegaba de primera y él hace la pausa. Pero le hicieron bien todos, desde el enganche inicial, hasta Castillo, teniendo la paciencia para esperar. Es más, que Castillo cuando va. Goleame Alianza, goleame Alianza. Él antes mira hacia atrás, ya sabía que él no iba a terminar la jugada. O sea, ya sabía que el pase era para el compañero que venía, que en este caso era Rodríguez. Otro que entró bien es Catriel. ¿Se tienen que demorar tanto? Es muy claro. Es demasiado clara para. O sea, es muy claro como para demorarse claro. Tanto. Yo creo que De Santis sí pensó, porque De Santis él también la puede meter. Se sintió. Yo creo que De Santis pensaba que sí estaba adelantado. Él venía muy de atrás. Claro, él venía. De hecho, Catriel es quien descarga primero hacia la derecha y después vuelve a pisar el área. De verdad toma tanto tiempo para pisar una jugada tan clara. Asumo que es lo que le está diciendo Castillo. Oye, tanto se demoran para. Eso no es, ¿no? Y en este caso es, de todas maneras. Ya, los jugadores de ya lo saben, además, ¿no? Claro. O sea, ya, pero hasta que no lo cobre. Hasta ahí no, claro. Sí, bueno, no estamos para confiarnos demasiado tampoco. Pura P, ¿por qué no cobra? Está clarísimo. Pero es imposible. A menos que estén revisando otra cosa, ¿eh? No van a revisar. No sé, al menos, o sea, es lo que pienso. O sea, si se demoran tanto, porque capaz que están. En el inicio de la arranque de la jugada. En el arranque de la jugada, capaz que están revisando otra cosa. Pero si es por la posición adelantada, no tiene sentido. Y lo va a marcar, ¿eh? Lo va a marcar. Oh, bueno. Ya, puta, tanto demora, quedado, loco. ¡Viene! ¡Gol! Bien, Catriel. ¡Gol! ¡De Alianza Lima!
para sellar la goleada en Trujillo. Golea Alianza en Trujillo en el Manciche. Catriel Cabellos para Alianza Lima 3. Carlos Manucci 0 gol. Apuesta total para ganar. Hay que creer. Y acá está, ¿no? Lo que habíamos dicho. La buena, primero que está recontrahabilitado Catriel Cabellos, que acompañaba muy bien. Y a mí lo que me gusta mucho es la descarga de primera de Castillo, que él sabe que viene Rodríguez acompañando, y el amague que hace Rodríguez para quedar bien perfilado a la hora de definir, ¿no? Para sacarse al hombre de Manucci, que con el amague de Rodríguez se voltea. Bien, Catriel, carajo. Y después Catriel acompañando. Bien, Catriel, me gusta cómo está Catriel. Titular para el miércoles, titular para el miércoles, sin duda, Catriel. Espacios y encontró varias situaciones. Me dicen algo que es curioso. ¿Sabes qué? Es el segundo gol de Rodríguez de tiro libre del año. Porque, oficialmente, ¿no? Porque a Zambrano no le dieron el primer gol contra. Es increíble. Ahí, espera. Chau. Benítez con Rodríguez. Benítez con Rodríguez. Estaba muy molesto el paraguayo. Y entraron a separarlo. Tranquilo con bigote, está tranquilo con bigote. Molesto, Ángel. Tranquilo con bigote. Encuentra a Sebastián Rodríguez. Encuentra las mejores cuotas en Betson. Tranquilo con bigote, tranquilo con bigote. Tu favorito del torneo Apertura. Escanea el QR, regístrate y gana una apuesta gratuita con tu primer depósito. Alesa dice, definitivamente la cabra va a terminar conmigo. Ya, Alesa, este fin de semana sí voy, Este fin de semana voy para Chimbote. Espérame ahí. Espérame, Alex, ahora sí voy con todo. Hashtag. Torneo Apertura por Gol Perú. Seguimos. Acá escriben, saludos desde Madrid. Oscar Carrillos. Un abrazo. Viendo sí, el va a haber sorteo de 50 soles apenas acabe el partido. Lo tiene que ir a comentar a mi Instagram. El tiro libre de Edson es para el Carlos Manucci. Va para darle al Barracín. Minuto 43. Ya la mandó al Barracín arriba, la busca Manucci. Se defiende Alianza Lima, que está goleando 3-0. Insiste, le queda por ahí, peleando y ganando desde el fondo Catriel Cabellos. Largó para Yeriel de Santis. Vaya. De Santis entró, puta, que recién la tocan. Está mostrando mejores cosas. Tiene sus cositas. Del otro lado, Darrigo. Aquí va Darrigo. Poco a poco, pero. Lo espera Castillo. La lleva Castillo. Acompaña a Hernán Barcos. Castillo. Allí quería tocar Alianza. Barcos. Pelea y gana Barcos. No podía seguir Barcos. Rizzo para cortar. El bigote Rodríguez le da velocidad. ¡Marcos! Gol de pirata. No podía estar ausente el 9. No podía quedarse sin gol Herrán. Hernán Barcos para Alianza Lima 4. Carlos Manucci 0, el pirata del pueblo. Para el cuarto de Alianza en la noche de Trujillo. Alianza Lima 4. Carlos Manucci 0 gol. Apuesta total para ganar. Hay que creer. La acción tiene varias partes, la recuperaba Alianza, no la recuperaba, es finita la acción, está habilitado Barcos, es bueno el pase de pecho de Santis, y a mí me sorprende el dato que acabo de ver, ¿es el primer gol de Barcos? No. ¿Es el primer gol de Barcos en el torneo? No es cierto. Sorry a los de producción que pusieron, pero me sorprendió, porque no era el primer gol de Barcos en el torneo, pero define muy bien Hernán, 4-0, y para la misma línea de lo que hicieron Universitario en la primera fecha, y luego Cristal se cayó a pedazos. Manucci lo aprovechó magníficamente de Alianza, un redondo segundo tiempo del equipo blanquiazul para coronar esta muy buena oleada. Ahora capaz que esta sí es más finita para revisar, ¿no? Esta, me parece que está habilitado igual, pero esta sí es más finita para revisar. Ahora, es estupendo. ¿Por qué es un recurso el de Yeriel de Santis? Porque es un recurso. Porque es un remate. No sé si es Catriel o Castillo el que le pega, pero no es un pase buscando a Yeriel. Es un remate y él convierte ese remate en una asistencia para Barcos. Un pase gol. Con un giro con el pecho lo deja a Barcos para definir. Es momento de preguntarle a Diego Rebaglietti por. Gente, me estaban revisando el VAR.
que para mí es claro, no se olviden, apenas acabe el partido, vamos a sortear 50 soles por este triunfo de Alianza, gracias a Curierly, que es la empresa que nos está auspiciando y que está, es la número uno trayendo productos de Estados Unidos a Perú en menos de 7 días, un promedio de 2 días, 100% confiable, a la puerta de tu casa. Tienes que ir a mi Instagram, como Soy Fosa, y ver mi Instagram Soy Fosa, poner la primera foto, ahí salgo yo con mi camiseta de Alianza, que es esta. Tienes que etiquetar a dos personas y además seguir a Curierly, que está arrobado ahí en los en la descripción. Y con eso estás participando. Mientras más comentarios hagas etiquetando a dos personas, más chances de ganar. Si no sigues a Curierly, no participas, así ganes. El sorteo es apenas acaba el partido. Vendrá el lateral de apuesto para el Carlos Marucci. Y termina el partido y usted se queda en Gol Perú, ¿eh? Porque tenemos todavía post con las declaraciones de los protagonistas, con el análisis pormenorizado de nuestros comentaristas, con Eduardo Alba en Trujillo. Sí, claro, por supuesto. Ahora Alianza ha goleado a Comerciantes Unidos, ha goleado a Chancas, ahora golea a Manucci. Sí, y lo increíble es que el primer tiempo terminó 0-0, ¿no? Pero es un equipo que estos partidos los está resolviendo con mucha autoridad. Ahora Castillo. Peleando Manucci. Quiere el descuento. Va Yeriel de Santis. Quería de Santis. Le queda Catriel. Le quiere pegar Catriel Cabellos, pero prefiere jugar con Serna. Va Serna. Busca Alianza. La tiene Serna. Lo espera Hernán. La pide también Yeriel de Santis. Serna y el centro. Hernán. Llegaba Barcos otra vez. Defiende Manucci. 4-0, gana Alianza, golea Alianza en Trujillo. Persiliza, tocó Lisa, por abajo se viene, la tiraron arriba para Corteja, no bien Ramos. Serna. Me escribe Elo Diego sobre la consulta de Mesías, no coincidieron Rodríguez. No coincidieron. Mañana a las 6 de la tarde, todo el análisis en tiempo extra. Con el Flaco Malasque, con Giancarlo Granda, con Elo Bengoechea. Y la reaparición en la semana, es increíble, en la semana no estuvo. Por un tema, ¿no? Un tema médico, ¿no? Pero reaparece el profesor Vicente Cisneros en tiempo extra, mañana a las 6 de la tarde por Gol Perú. Hernán Barcos. Y se viene Alianza Lima. Atención a los toques cerca del área, venía el centro. De Catriel Cabellos, que ya lo dijeron los compañeros, entró muy bien en el partido. Este de Santis ha dejado mejores sensaciones también en este compromiso. Mejoró bastante. Y uno que me gustó, más allá de que Rodríguez es la figura, pero que estuvo muy bien, fue Garcés. Muy bien, Garcés. En el 0-0 tuvo... Y eligieron a Rodríguez. Aquí viene el tiro de esquina para Alianza Lima. Ahí le van a ir apareciendo los 11. Aquí viene a buscar ahora Alianza Lima. Arriba quiere Barcos. Lo contienen. Le quedó la pelota a Castillo y el centro que se desvía. Ahora Manuel Heredia. De Manucci una línea a portero. Sí. Es el, sí. Es el llanero solitario. Acá está. Habilitado. No, pero la asistencia de Santis es... No, porque sobre todo porque era un remate. O sea, no es que era un pase, claro, para Santis. Él le baja la velocidad. Claro. Alesa, la otra semana voy para allá, Alesa. La otra semana voy para allá, ¿me esperas? Espérame ahí. Eso pasa, sabes que no lo vas a poder, que, o sea, no te va a alcanzar para controlarle y que te quede porque es muy fuerte. Entonces lo que haces es matarle la velocidad y orientar. No, fue un pase. Recurso, fue un pase. Bien. Espera, pero es verdad lo que has dicho, sí, ¿no? Claro. Porque yo no quiero estar en un triángulo amoroso. Si el gol de Zambrano. Espero que haya sido verdad lo que has dicho en tu ex. ¿Es el tercero o no el segundo entonces? No quiero problemas. El lateral de apuestos para Carlos Marucci. Sale Cortave. Ahora con Gaona. Cortave. ¿Cuánto cuesta un pasaje a Chimbote? Saba. ¿Y cuántas horas son? La busca arriba. Quería llegar. ¿Y cuántas horas son? Terminó. Amigos. 30 soles. 7 horas. De Gol Perú. Bruno Pérez dice que el partido ha terminado. Con goles de Freites. Ala, mira qué feo. Ya, gente, escúchenme. ¿90 soles? Saba, 80. La manda Saba, la busca arriba, quería llegar. 150. Cortés. ¿No eran 30?
Terminó. Amigos de Freites, Juan Pablo Freites, Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos, no, Alex es mujer. Hernán Barcos, no, no es Alianza Lima, no, es mujer, es mujer, es mujer. Goleado al Carlos Manucci. Es mujer, es mujer. Alianza es mujer, Lima es mujer, es mujer. Le ha ganado a Manucci en Trujillo 4-0. Es mujer. No, Alex es mujer. ¿O no? Sí, sí es. Vamos a continuación con el jugador del partido. Bigote, Creva o Garcés. El jugador del partido llega gracias a Te Apuesto, tu pasión en 70, todo lugar. 80, 6 horas nomás ya. Voy por ti, Alesa, voy por ti. Sebastián Rodríguez. Espérame preparadita. Un golazo. Te voy con todo. Pases claves. Con todo voy, Alesa. Con todo, con todo. 91% de efectividad de pases. Y determinante los dos primeros goles, ¿no? El córner muy bien ejecutado para el gol de Freites y el tiro libre, el segundo gol, que es el que rompió el partido. Para Alianza le costó mucho el primer tiempo encontrar. 7 a 8 horas, 70 lucas, ya, como la hueá. Muy bueno lo de Sebastián Rodríguez hoy en Alianza. Victoria contundente. La otra semana voy a Alianza. Alianza Lima en la noche trujillana. Bigote clave, dice, no, Alianza mujer. Y vamos a ver, ¿con quién vas a conversar, Eduard Alba? Jesús, por aquí va llegando Sebastián, justamente. Sebastián Rodríguez está llegando a la zona para la nota mientras los demás equipistas de Alianza van pasando. Sebastián, adelante, por bigote, favor. Bigote, 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 bigote. Está aquí. Estamos con Sebastián. Sebastián, ver, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sebastián? Sí, todo bien, Sebastián. ¿Qué decir del partido? ¿Qué decir de este triunfo? Llega en un momento muy bueno para ustedes, pensando también en todas estas semanas y seguidas de partidos que van a tener. Sí, muy contento, la verdad, por el triunfo del equipo. Sobre todo por lo que decís, la seguilla que se viene, es importante agarrar confianza. Ya llevamos unos partidos sin perder y bueno, nos tenemos que acostumbrar a ganar como equipo grande que somos. En lo individual, ya muy suelto, haciendo goles, asistencias. Sí, en lo individual muy contento. Creo que ya estoy en mi nivel, igualmente siempre se puede mejorar y tengo que dar más todavía para ayudar al equipo. Ahora, ¿se viene una parada fuerte en Paraguay? Sí, se viene una parada fuerte, como todo partido en Copa Libertadores fuerte, más cuando se juega de visita. Pero bueno, el equipo ya demostró que tiene con qué competir y sobre todo que tiene para ganar. Gracias, Sebastián. Muchas gracias a ustedes. Sebastián Rodríguez, el jugador del partido, compañeros. Bien, bigote. Pues sí, es mejor. Ya está por aquí Matías Azúcar. Sí, dale. Ya está por aquí Matías Azúcar. Disculpa, Jesús, para continuar. Matías, ¿qué tal? Bueno, no es un momento bueno, seguramente. ¿Qué pasa por tu cabeza? Porque en un primer tiempo daba la sensación que lo controlaban, que lo tenían al partido ahí controlado, y en el segundo tiempo otra vez, como en otras ocasiones, les ha costado y mucho. Yo creo que fuera de que el primer tiempo nos costó un poco con la pelota, nos defendimos bien, armamos bien el bloque de retrasado, y lástima que el partido lo abren de la única manera que creo que se podía dar, que fue de pelota parada, una jugada que trabajaron, no la pudimos leer bien y se abrió el arco ahí y bueno, después del tiro libre en mérito de Rodríguez, ¿no? Correcto. Es una pena porque nos habíamos cerrado bien, pero bueno, nos cuesta esa pelota parada, ¿no? Ahora, ¿entiendes que les cuesta mucho, sobre todo luego que les marcan un gol ya pasado en el torneo, les marca un gol y como que el equipo entra en un vacío y vienen los demás? Sí, la verdad que hay que corregir ahí. Diga Alianza. Yo creo que los responsables somos todos estamos dentro de este barco. Que revisar lo que estamos cometiendo porque no podemos conceder tantos goles. Pero es culpa de todos, es responsabilidad de todo el equipo entero, así que hay que ser autocríticos y corregir para el siguiente partido hacerlo de una mejor manera, ¿no? Se acabó el margen de error, como me decían alguna vez, luego de esto, más allá de tratarse de un equipo que en el papel a veces obtiene estos resultados, pero no hay margen de error más para Carlos Manucci, Matías. No, hoy vinimos a ganar. Hoy el objetivo era ganar y bueno, perdemos. Y como te digo, ya no hay margen de error. El campeonato está muy, muy complicado, así que hay que ir a sumar ahora a Arequipa, ¿no? Gracias, Matías. Gracias. Matías Azúcar, compañeros. Estaba Matías. Perfecto, ahí estaba la palabra de Matías Azúcar también. Eduard Alba conversó con Sebastián Rodríguez, el jugador del partido. Vamos a continuación con la jugada. Ya, gente, vamos con el sorteo. Vamos con el sorteo, gente, ¿ok? Vamos con el sorteo. Para los que recién llegan, muchachos, voy a sortear 50 soles por haber ganado Alianza gracias a mis amigos de Curierly. El sorteo solo lo puedo hacer por YouTube. Así que toda la gente de TikTok, vénganse para YouTube. Que ahí lo voy a hacer a través de el app sorteos. En TikTok no puedo mostrar otras páginas porque si no baja. Sí, Manolito, sí, mi hermano. Así que, muchachos, pánsense todos para YouTube. Que voy a hacer el sorteo ahí de las 50 lucas.
Todos vénganse a YouTube como Soy Fosa. ¡Gracias, Manuel! ¡Ese eres tú! ¡Ese eres tú, Manuel! ¡Ese eres tú! Bien, Manuelito. No, coronó, coronó, Manuelito. Number one. Gracias, Manuel, mi hermano de corazón. Gracias, gracias. Así que toda la gente de TikTok, véngase para acá. Nos vemos, Manuelito. Nos vemos. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias de corazón. Gracias de corazón, mi hermano. Gracias por el apoyo siempre. Así que toda la gente de TikTok, véngase para YouTube. Soy Fosa. Que voy a hacer el sorteo ahorita de los 50 soles. Pongan Soy Fosa. Así como Soy Fosa 8 en TikTok. Pero ahora pongan solamente Soy Fosa. Le quitan el 8. Y véngase a YouTube que estamos en vivo. Que voy a hacer el sorteo de 50 soles. Ahorita voy a hacer el sorteo de 50 soles. ¿Ok? Véngase, sí, soy, no, con doble S, pero soy, igual que arriba, mierda, igual que acá arriba dice Soy Fosa 8, pues sin el 8, con doble S Soy Fosa, señor, me ponen Soy Fosa y ponen con una S, son la cagadita ustedes también a veces, son la cagadita, causa, ya, vamos a hacer el sorteo, va, vénganse, apura, vengan para YouTube, en TikTok no van a poder ver el app sorteo, vénganse para acá, y acá les digo, ok. Cierro en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cierro TikTok. No, nos vemos en, estoy en YouTube. Vénganse para acá. ¿Ok? Vénganse para acá. Listo, gente. Ya hemos cerrado este... Acabo de cerrar este TikTok. Estamos solamente en YouTube. Sí, correcto. Gente, rápidamente para los que recién llegan, lo que tienen que hacer es lo siguiente, para tener las reglas claras, ¿ok? Van a mi YouTube, perdón, a mi Instagram, Soy Fosa. ¿Ok? Ahí está mi Instagram, Soy Fosa, ponen Soy Fosa. Ponen en Instagram, Soy Fosa, entran ahí. Si pueden seguirme, bacán. Si no, no. Pero estamos cerca a los 14.000. Sería de puta madre que lleguemos a los 14.000 ahorita, ¿no? Pero bueno, no es necesario. Eso es si sale de su corazón. Eso sí sale de su corazón. ¿Ok? Luego de eso, van al primer post. En este que salgo bailando, no. En este no. El que salgo con mi camiseta de Alianza, con el logo así oscurito. Y ahí dice, etiqueta a dos personas... Y gana 50 soles por el triunfo de Alianza. Solo tienes que seguir a Curierli, que está ahí. Está arrobado. Entonces, entran a seguir a Curierli, que tiene 772 seguidores. Sería lindo que lleguemos a 800 ya con Curierli. ¿Ok? Y ya estás participando. O sea, tienes que entrar a este post y etiquetar a los próximos. Por ejemplo, Mayor he etiquetado a Fran Rodri y a José Manuel Flores 445. Y ha puesto las manitos y va acá. Y obviamente está siguiendo a Curierli. Entonces, es lo que tienes que hacer nada más. Así que tienen un minuto mientras que me voy a orinar para reventar ese post etiquetando a dos personas diferentes. Mientras más comentarios hagas, más chance de ganar. Pero cada comentario tiene que ser personas diferentes. Personas reales, pues no pongas Manchester United, no pongas Messi, no pongas Soy Fosa, no etiquetes a mí. Pero bueno. Y seguir a Curierli, ¿ok? Voy a orinar y regreso un minuto para hacer el sorteo una vez. Dicen que soy el malo, pero no. Ya, a ver, vamos. Vamos a ver. Ya saben, ¿ah? ¿Eh? A ver, vamos a ver. ¿Llegamos a 14.000 o no, puta? Ojalá. No, seguimos en 13.000. Ya no importa. Eso no es requisito, pero normal. Ya, 400 comentarios. Curiarle, ¿cuántos llegó? A ver. Va a 772. 700. Ya, gente, ya. Empezamos cuando Curiarle llegue a 800 seguidores. ¿Ok? Empezamos cuando Curiel le llegue a 800 seguidores. Voy leyendo comentarios un rato. Vaya y siéntese Fosa. Mucha huevada.
ya está Amoroso, Mini Vejiga, te sentaste a orinar como toda una lady, con Chesumare, Soy Foco aquí, ya. No está Uno Alianza. ¿Cómo que no está? ¿Qué está hablando, señor? Ya, a ver. ¿Llegó Curiarly o no llegó Curiarly a los 4, a los 800 seguidores? A ver. Me faltan dos, ¿ah? Dos, gente. ¡Participen de una vez, pe puta madre! ¿Y acá cuántos comentarios van? Para hacer el sorteo, tengo un plancito ya con puras peru... No, peruanas no. Hoy hay venezolanas, colombianas y una... No, de República Dominicana. 456 comentarios. Comenten, pe gente. A ver, ¿Curiel llegó 800 o no? Ya, llegó 800. Va a pasar a Curiel para que esté feliz, pero mi causito. Gente, como es, Curiel es la mejor empresa importadora de productos de Estados Unidos a Perú. Asesoría personalizada, tiene un personal shopper que tú no sabes. ¿Quieres, qué quieres comprar? No sé, un polo, no sé, Nike de retro. Le mandas la foto que buscas en Google y le pones el nombre del mar y ellos te lo consiguen. Te lo traen todo a la puerta de tu casa de Estados Unidos en menos de 7 días. Promedio 2 días, a la puerta de tu casa, cabrón, a la puerta de Estados Unidos a tu casa. No es que tienes que ir, no, acá más. No hagas tu comentario pedorro. Ay, alguien que se vaya a Estados Unidos para que me... No. Te lo trae Curiarly a tu casa, a tu cuarto, te lo lleva a tu cuarto. Es más, te lo pone él mismo la ropa. Bueno, hay para ropa, hay para cosas gamer, hay, bueno, perfumes me trajo también. Este, iPhone, tablet, toda esa va. Así que usted ya sabe, ya, Curiel es todo. O sea, aparte que le vamos a dar 50 lucas, estoy dándole un dato, pero de rompe. Para que no uses el mismo polo, Duo Australia, que usa todo tu barrio. Tráete un polo de allá, de Estados Unidos, pues. Sí que es otro de Australia, pero otro modelo. Pues no el modelo que en todos los Ripley's hay, en todos los Saga, en todos los, la Avenida Grau, no. Rompes, peón, rompes. Es un precio baratito, peloco. Así que ya tú sabes. Voy a mandarle la foto a mi cosito Fernandito. Para tener su último refresh. Y ahora sí vamos con el sorteo, gente, ¿ok? Ya. Listo. A ver. Vamos, gente, ¿ok? Hacen buenas imitaciones en menos... ¡No! Te lo traen de Estados Unidos, señor. Vamos, fuimos al sorteo. Sorteo. ¿Vas a transmitir el partido de miércoles? Sí. Sí. Sí, gente, yo también me quiero ir porque tengo mi plan. Tengo que acicalarme. Tengo un plancito con gente extranjero hoy día. Fosa, que te cache Mr. P. ¿Pero por qué, huevón? Ya, vamos con suerte. Actualizamos esto. 400. Puta, ustedes son bien desgraciados. 13.900, no quedo por poco para 14.000. Bueno, ya más de 500 comentarios. A Curiarly, ¿cuánto llegó? A ver, 804 quedó, no es un mal número. Cuando lo conocí a Curiarly tenía 100, ¿eh? Más o menos, menos de 100, está de rompe Curiarly. Solo para Fernandito, mi causa. Ya, entramos a Soy Fosa. Acá también debería haber algo de 500 comentarios si no hacemos refresh. A ver, sí, 506 comentarios. Cargamos los comentarios, eso va a demorar un minuto menos, 30 segundos. Señor, ya procede el sorteo. Sí, ya también tengo que ir a remojar el muñeco más tarde, señor. Ya. Ponemos 50 So Curiarly. Un ganador y ponemos 10 suplentes en caso el ganador no esté. Muchachos, es muy clave que el ganador esté siguiendo a Curiarly. Porque si el ganador no está siguiendo a Curiarly, aparte de mentarle la madre, sorteamos de nuevo. Así que si tú has hecho tu comentario y todo, sigue a Curiarly, no seas boludo, ¿no? ¿Ok? Otra cosa. El ganador va a tener que mandarme un mensaje, un DM por, un DM por Instagram, diciéndome, ya gané. ¿Ok? No me escribas por el chat de YouTube. Si sale tu nombre, ganador, vas a Instagram al toque. Es más, ten tu Instagram ya abierto. Y me mandas un mensaje, gané. Solamente si tu nombre es el que ganó. Porque si no, no me vas a engañar. Pero no soy un tonto, pe huevón, ¿no? La vez pasada ganó una tal Solange y me escribe Luis López. Fosa, gané.
sea, tú piensas que te va a dar a ti la plata. O sea, que piensas que soy un imbécil. No, o sea, tú piensas, Luis López, que soy un imbécil. No, pues señor, no. Solamente me escribe la persona que sale ahí. Le vamos a dar 30 segundos bailables para que me escriba. En caso no me escriba, pasamos al primer suplente y le damos 30 segundos más. Y así hasta que haya un ganador. ¿Ok? Está claro, gente, ¿no? Está claro, me imagino, ¿no? Ya, a ver. ¿Qué es los comentarios? A ver, una... Muy larga las manos, vamos por los 50 soles, 50 soles para mi cena, Manucci se dejó, voy a mandar que te cache, dice. Bueno, acepto, trato aceptado. Ya, listo, gente, vamos. Vamos, gente, ahora sí, ya. Chau. Filtramos duplicados, no, porque dije que mientras más comentarios, más chance de ganar. Lo que sí es que yo dije, mínimo hay que etiquetar a dos personas, así que mínimo dos menciones. Y ahí es todo. Ya listo, gente, vamos. De una vez, porque me tengo que ir a mojar el payaso. 10. Suerte, gente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y quien ganó es Roberto Capcha. ¿Ok? Etiquetó a Ramírez Pastorrester y Delia... Punto sabe, puso 0 a 4. ¿Ok? Tienes 30 segundos si no pasamos al primer sorteado. Al primer suplente, ¿ok? 30 segundos. ¿Cómo se llama? A ver, Roberto Capcha. A ver, contamos, gente, ¿ok? 30, 29, 28, 27, 26. Ahí está. Roberto.capcha, ahí está. Con una foto. ¿De quién es esa foto? Su bebito debe ser, ¿no? Ya, a ver. Si sí es Roberto.capcha. Voy a ver si sigue a Curierly. Sí, a Curierly. Ya le pedo que me pase su yape, ¿ok? Vamos a sortear. Gente, no se olviden de que vamos a estar transmitiendo el partido de Alianza y que. Que Curiel nos queda una fecha más con Curiel, que va a ser el próximo fin de semana. ¿Okay? Si se anima para la Copa Libertadores, lo ponemos. No, y fuera de broma, gente, a mí Curiel me ha traído un perfume, puta, que en dos días de Estados Unidos, un perfume que no había acá en Perú, weón, puta, un precio barato, weón. Mucho más barato que Mercado Libre y mucho más rápido también. De puta madre, les recomiendo. A ver, vamos a ver si me mandó o no. Ya me mandó, voy a entrar a Yape. Vamos a entrar acá. No van a ver mi clave, obviamente, ¿no? Antes de eso, tengo que agradecer a Juan Carlos Santoya, que dice, un saludo para la más bella de todo el Perú, Majo Calderón. Uy, a Juan Carlos Santoya, tranquilo, jugador. Gracias por Yape, mi hermano. Y ahora sí. Vamos a yapearle a mi causita. Su número que le puso acá. Ahí está, Roberto Capcha, gente. Roberto Capcha. Ponemos 50 soles. ¿Se ve o no se ve, cabrón? Marajo, ¿por qué se activó la cámara? Ya. Roberto Capcha, 50 soles. Pongo yapear. Ahí está. Me va a dar mi correo de confirmación, seguro también. De que ya, ahí está. Ahí está, gente. Roberto Capcha, ya 50 lucas, mi hermanito. Espero que lo disfrutes. Listo, muchachos, ya cumplí, ya está todo hecho. ¿Quieren ver los suplentes? Voy a mostrar los suplentes, ¿ya? ¿Quiénes estuvieron cerca de ganar? Paul Rey Roth, Flores Chávez André, Marcos Daza, Rosa Anampa, Sergio Franco, Marcos Lizano, Aldair Joe Arroyo Paredes, Iván RC 1347, Alex 15, Jean-Pierre 2023. Ellos son los que han podido ganar, pero bueno, estuvieron de suplentes. Rota la fosa, vamos fosa. Por la hueva, te decía, no, te va a convenir. Hay mucho más sorteo, gente. Hemos sorteado. Este año hemos sorteado entradas para Alianza. Entradas Oriente, entradas Occidente. Hemos sorteado 50 soles por Cauterucho, por Flores, por Waterman. Ahora porque ganó Alianza. O sea, hay mucho más sorteo, gente. No dejen de seguir a Curierly, no dejen de seguirme a mí. Más bien síganme a mí más, cabrones, porque tenemos que llegar a 14.000, huevón.
Al Curiel, ¿y cuánto quedó? 8. No, no le dejen de seguir, gente, porque se van a perder más. No le dejen de seguir, no sean tontos. No le dejen de seguir. ¿Y yo cuánto quedé? 13.900, a ver. Puta madre. Me quedé en 13.900, ya no importa, gente. Vamos a seguir sorteando con Curiel, así que los que se han quitado seguir al follow a Curiel, vuelvan a seguirlo, porque va a haber más sorteos, pero no seas tonto, ¿no? Fosa, ¿cuándo vienes a Chimbote? Depende de Alesa. Alesa me dijo, Alesa es una chica que me gusta. Pero me dijo, yo tengo novio. Y dije, no, pero si tienes novio no voy a ir. Pero dijo, no, sí, Fosita, mejor amigo. Le dije, no, tampoco quiero ser tu amiga. Le dije, no quiero que sea mi amiga, le dije. Entonces quedó como que ahí. Pero ahora me dice, de arranque me puso, oye, terminé con mi ex. O sea, me tiró una indirecta, ¿no? Yo soy medio imbécil para agarrar indirectas, pero esta indirecta sí la agarré bien, ¿no? Y ya, no sé si la otra semana, pero ya voy ahí. A Chimbote, muy bien, a Chimbote. Voy a comer rico. Ceviche, esas cosas. Dicen que es rico el ceviche allá. Así que ya les contaré, pues, ¿no? Y si hay gente que es de Chimbote, yo en mi Instagram pongo. También, gente, estoy yendo a Chimbote. Cosas que ahí nos veamos, pues, nos vemos algo por ahí, pues, ¿no? Me presentas ahí a alguien. Con 50 lucas ni para un servicio. No, si hay, Luis Miguel. Yo no sé dónde vas a atender, pero si hay de 50 lucas sobrado. Tresto dice, Fosita, esta noche no te olvides de perfumarte el asterisco. No, eso no me... No, arde ahí, señor. ¿Cómo echar ahí, señor? El sorteo es de 100 mangos, pero 50 es para ti. Dice, no, 50 soles es Hernán. No es 100. ¿Cuándo sorteé? Dice... Mira, ahí está Alessandra. Alessandra, espero que no hayas mentido, ¿eh? Yo te he dicho que... Yo no voy a ir por las huevas, ¿eh? Si yo voy y... ¡Ay, justo, Fosita! Regresé con mi este. Lo presento. Yo lo escupo. Yo lo escupo y me voy. Y le robo, es más. Así que no me estés jugando. ¡Ay, Fosita! Que estamos en... No. Bien, Alexa. Bien. Sí, porque me han dicho que hay buenos limones ahí en Chimbote. ¿Eh? Tú me dijiste, más. Para probarlos. Dicen que el limón de allá es más rico. Me han dicho, ¿no? Yo soy de Chimbote, te espero. Ya, Jesús. Ay, yo, por eso le digo que me sigan en Instagram, no solo por convenidos, que son recontra convenidos, sino también para que sepan cuando me voy a un lugar, de repente por donde están ustedes, pues, ¿no? Por ejemplo, ayer me fui a Calpa. Ah, les comento, ayer me fui a Calpa acá en la zona sur. No sé cómo se llama. No sé si San Juan o Villa María. Y puse, estoy en Calpa y gente, oh, Fosa, vi tu Instagram que estás acá, pute, bacán. Eso también es chévere. Nos tomamos unas chelas ayer. Ya, ahí quedan, pues. Rico poto, Fosa. ¿Qué está hablando Luis González? Fosa, hoy es sábado y te harán feliz. Espero que sí. Fosa, tienes poco cabello, sí. De hecho, vamos a hacer para que el otro año, ojalá que haya un auspiciador de implantes, pues, ¿no? Para tener ahí. Me dejo colita, todo. Me hago dreads. Mentirosa no soy, mi ex nomás, ya. Pero ojalá que esa molestia te dure hasta cuando yo vaya. ¿No? Y después cuando va y de repente dice, no, ya regresamos, ¿no? Porque el porcentaje de personas que terminan y regresan a la siguiente semana es muy alto, ¿no? No regreso con esa cagada. O sea, Alessandra, ¿me vas a utilizar a mí para olvidar a tu ex? O sea, ¿me estás diciendo eso? O sea, ¿me estás diciendo, frente a más de 100 personas, casi 150, que me vas a utilizar para olvidar a tu ex? ¿Eso me estás diciendo? Yo tengo sentimientos, por si acaso, yo no soy un objeto. Ojo, ¿eh? Ojo, por si acaso. Si yo voy para allá, no es para que pasen riquitas cosas. O sea, puede ser que pasen, pero yo voy para conocer Chimbote, conocerte a ti, juntarme con mi compadre Eduardo Ramírez y toda la gente que está allá. A mí no me estés tratando de como un objeto, ni para que sacarle celos a tu novio. Ay, mira, estoy acá con seis Fosa y le mandes una foto como que estoy con Dios. No. No te equivocas conmigo, Alessandra. Yo soy una persona de bien. Casi de bien, diría yo, ¿no? Casi de bien. Te presento a mi prima, dice yo, Atamá. Bueno. Es la cara de mi alianza, dice Alessandro. Rico poto, dice Aarón Núñez. Uf, esa Ale full Anuel. No creo. No, Alessa es tranquila. Fosa, esa flaca te va a tener de pañuelo, dice. Sí. Yo creo que la cosa va por ese lado, hermano. Yo creo que ella... Yo no soy todo. Me hago el huevón, pero no lo soy. Con Poncho Fosa, por si acaso. Dice, bueno, vamos a ver qué dice Alessandra. Fosa, se habla antes de español, es correcto. No, dice Alessandra. Rico Floro, dice.
el mejor ceviche aquí, dice. O sea, Alessandra, tú me vas a asegurar de que yo voy a ir a comer rico allá. Algo así, ¿no? ¿Algo así me estás asegurando eso? O sea, me parece, ¿no? Esa flaca para el rato nomás, dice. Es que yo pienso que me quiere utilizar. A ver, ¿qué dice Alejandra? Lista la pinza, dice. No, ¿cómo que Alejandra? Señor, yo tengo mis cositas, señora. No. Yo tengo mis cositas. Cumple tu promesa hoy y vuelve. Yo no puedo ir donde no me invitan, Fabricio. Ya no me invitan a ese lugar. Hincha celeste recontradañado, dice. ¡Ay, la mierda, Alejandra! Cristal, Alianza y Lago golearon 4-0 a Manucci de visita. Fosso, ¿hoy te ves con tu chamo? Digo chama, con mi chama. Está mal decir Veneca. Veneca no es venezolana. Veneca es la hijo de padres, mitad uno venezolano, otro colombiano. Es la mitad. Chama está bien dicho. Acá dice Fosa, mientras no te moves, normal, papu, con fuera. Bueno, coincide que Alesa, de que yo también estoy triste por mi colocha, ¿no? Entonces ahí podemos pasarlo acá, ¿no? Alessandra te va a utilizar. Sí, bueno, que me use. Ya, cambié de opinión. Úsame, Alessandra. Sírvete, mamá. No hay problema. Obvio, dice Alessandra. Fosa, mínimo campeona, si no, dale a Noel, dice. Bueno, todo es parte de conversarlo con Alessandra, ¿no? Ojalá que cuando vaya no sea un fracaso ruidoso, ¿no? Mira, no, Fosita, ya te voy a show. No, ya arreglé con mi ex. Por las huevas has venido, ¿no? Te invito una leche de tigre, ¿no? Ojalá que no pasen esas cosas, ¿no? Bueno, gente, ahora sí ya me quito ya. Llegamos a 300 likes de puta madre. Gente, lo estamos reencontrando mañana. Como dicen los argentinos, ¿no? Los argentinos no dicen mañana, dicen mañana. No dicen la ñ, dicen N-I-A. Mañana. Mañana, Cristal juega a 3:30, así que a las 2:30 estaremos en vivo. Más o menos. Para el partido de Cristal contra Huancayo. Listo, muchachos. Soy su amigo Fosa. Espero que sean divertidos. Gracias por haber estado ahí. Soy youtuber favorito de tu youtuber favorito. Soy el nuevo paño de lágrimas de Alessandra. Voy a Chimbote a comer limones. Que dicen que son los más ricos. Espero que sean divertidos. Nos vemos en el siguiente video. Zumba. ¡Ese! ¡Ayúdame!